Entonces, uno de ellos lo tiene San Lorenzo, que a pocos días de comenzar el torneo vendió a su único volante de marca, lo que demuestra las necesidades económicas de San Lorenzo, que está atrasado con su plantel, con muchos empleados, y tiene que priorizar lo económico por sobre lo deportivo, pero si vuelve Tinelli tal vez pueda llegar a equilibrar la balanza y estar en mejores condiciones. Pero lo más importante es que en minutos nomás, en un hotel en donde ya tenemos a nuestro columnista Mariano Antico, se van a juntar dirigentes de los más importantes que tiene el fútbol argentino previo a la reunión de mañana, en donde se verán las caras, todas las representaciones que tiene el fútbol argentino. Entonces, quienes están en la primera división, quienes tienen apellidos ilustres por representar a grandes equipos, se juntan previamente para marcarle el terreno a Tapia y decirle: vos tenés el poder, pero de este lado hay un contrapeso muy grande marcado por las historias de equipos como Boca, River, Independiente, Racing y San Lorenzo de Almagro. Lo que se va a discutir mañana, entre muchas otras cosas del fútbol, y por eso esta reunión previa, es quién va a ser el nuevo técnico de la selección argentina. Se empezará a dilucidar el camino del nuevo entrenador de la selección argentina. Del entrenador, o del manager, o de la estructura, o de las juveniles, del fútbol argentino a nivel selección en general. Pero nosotros acá en Estudio Fútbol, en un ratito nomás, te vamos a anunciar quién será el próximo técnico argentina de cara a los encuentros que se vienen. Arrancamos. Donde se están reuniendo personas con mucho peso en el fútbol argentino antes de que se junte mañana el comité ejecutivo de AFA. Sí. Sintomático. Y por eso lo vamos a saludar en un instante a nuestro compañero. ¿Quiénes están? Quiero la lista. Quiero... ¿Y para qué? Sí, nada, pero... Yo soy del club de para qué. Fundé el club del para qué. Lo fundé hace ¿para algunos qué años. ¿Para qué? No, ¿para qué se juntan? ¿Para qué se juntan? ¿Para qué lo fundé? Para que la gente entienda que cuando mis hijos, por ejemplo, me piden algo. ¿Me puedo abrir Instagram? ¿Para qué quieres tener Instagram? No me digas por qué, porque lo tienen mis compañeros. No, ¿para qué lo querés? Si me podés explicar el para qué, lo charlamos. Si no tenés un para qué... ¿Tus hijos no tienen Instagram? ¿Tienen prohibido el Instagram? No, la mayor sí, ya está en edad de tener, pero los más ¿cómo chicos es la edad? No. ¿Cómo se define eso? Y después, no sé, tengo que ver el reglamento de Instagram. La de Mecum. Hay no, pero vos sabés que Snapchat vos podés tener hasta a partir de los 13 años. Sí, no sabía. Bueno, para que lo haga antes de los 13 años, el padre tiene que mentir con el hijo. Tiene que poner una fecha de mentira, de nacimiento. Un saludo al jugador de Huracán, Gamba. Un saludo muy grande. Lucas Gamba. Sí, y a Fernando Gamboa también le quiero mandar un saludo. Y no se hace cargo. Bueno, quiero hacerte una pregunta, Gastón. Sí. Yo tengo una hija de 5 años y una de 1 y monedas. Sí. Una de 5 y moneda y uno. ¿Cómo salió la de 5? A los cuatro. ¿La de 5 cómo es? ¿Una princesa? Una princesa. ¿Y la de 1? Es de casi. Libertad. De Libertad. Nació una de Libertador y la otra es de Libertad. Sinor. Sabandija. Sabandija. ¿Viste que hay dominios que son .ar o que son .com? ¿Y sí, queda ahí? Bueno. Sí, sí. Una es casi parisina y la otra es adentrada de ese Libertad de la calle Vespucio, ¿viste? Así. A la vuelta de la cancha. Sí, sí. Digamos una Yanina Maradona. O sea, la otra es Dalma. Pero la chiquita es... Me salió Yanina, creo que es así. Bueno, vamos al punto. Gastón, ¿a los cuántos... Ya que estamos haciendo el Bademécum, sí, ¿a los cuántos años se le da el celular? Ah, eso estaba pensando. No pasa por... O sea, para. No, Leo. Ahí vino el primer para qué, Leo. Celular. Papá, ¿puedo tener celular? El celular ¿para es... Para. Un invento... ¿Qué, va, te miente y te ¿para dice... ¿Para qué? Para, por seguridad, papá. No, por seguridad gana. No. Digo, mira, mientras vos no pases un segundo del día sin que haya un adulto a cargo... No necesito celular. No necesito. Yo creo que no le... Y no lo tuvo hasta que no pasó un segundo del día. Ni Antonia, de un año, me dice, papá, ¿qué me estás diciendo? Así fue. Bueno. ¿Cuál es el sentido si hay un adulto a cargo tuyo? Pero el celular ya no es solamente para comunicarse. ¿Y para qué es? Para muchas cosas. Para ¿por informarse, ejemplo? Para entretenerse. ¿Informarse? Para... ¿A los 11 claro. años de qué? ¿Tienen que... El diario. No, no. Tienen que estudiar. Tienen que, si querés, bueno, jugar. En la escuela sabés que se enseña mucho. ¿A los cuántos se va a bailar, Gastón? ¿A cuántos se le permite ir a bailar matiné? A ver, ¿qué yo dice? Me voy preparando. Para, dice, para mayores de 14. Y a los 13 no puedes ir, no tiene 14. No, pero mis compañeras más, y bueno, tendrán más de 14. Ah. Y alguna tiene más, no me importa. No es mi hija. Vos sos mi hija. ¿Tenés menos de 14? No. ¿A los cuántos, Gastón, por ejemplo, se va un Lollapalooza? Es un poco terminante, Gastón. Pará. El diálogo, es que si no, ¿sabes qué pasa? ¿Cómo no, le digo no después que no, sé, no hay que mentir? No, si no, yo soy cómplice... Dale, Lollapalooza. ¿A los cuántos se le permite ir sola con las amigas? No, que Lollapalooza es un festival familiar.
O sea, que van con los padres. No, no, es un festival familiar. Hay familias enteras que van, hay parejas con hijos muy chiquitos que van y hay chicas adolescentes que pueden ir solas también. ¿Y vos dejás ir sola a tu hija adolescente? Sí, a Lollapalooza. ¿Sin padres? Sí, a Lollapalooza yo sí. Porque sé de qué se trata. Sé de qué se trata. Vos por ahí la viste en fotito, ves los colores, las bandas. No son todo, no sé, Metallica, para allá. También hay otras bandas que complacen. El año pasado vino Camila Cabello. Y listo. Por ejemplo, a Patricio Rey, que acá tenemos un fan. ¿A los cuántos se le deja ir sola? Ahí con adulto. Pero sola no. 10 adultos. No, no, es que no va a haber un show sola. Fue a ver a Niall Horan el otro día y fue con un adulto a cargo. Fue a ver a Harry Styles, fue con un adulto a cargo. ¿Qué otra pregunta más? ¿Los camarógrafos tienen alguna pregunta? Pero para, yo lo que le digo es, acá sabes para, quién, Marcelo. Recondo responde. No, Recondo responde. Si el reglamento dice, para mayores de 13 años y tiene 12. Te voy a hacer una pregunta fuerte. Y vos mentís con ella. Te voy a hacer una pregunta fuerte. Sí. Pero respondeme la verdad. ¿De para qué? Te voy a decir la de Marcelo. Sí. ¿Me jurás decir la verdad? Decir la verdad. Solo la verdad. Solo la verdad. Y nada más. Y nada más que la verdad. Sí, sí. Soy débil, ¿eh? Sí. Cuando vos eras adolescente. Sí. En la época del secundario. Sí. ¿Nunca fuiste al cine a ver una película prohibida para 18 y tenías menos de 18? Una de Lando Busanca, por ejemplo. ¿Me dejás decirte la verdad? Nunca. ¡No! ¡No te creo! Te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. ¿Vos para Marcelo le crees? Pará, te voy a explicar por qué. Yo me mataba. No, te voy a explicar por qué. No porque fuera Busanca, para mayores de 18 y yo fuera menor de 18. No me interesaba ir a ver una película. Prefería ir a la cancha, prefería... ¿A lo cuánto se maneja, Gastón? ¿A lo cuánto se le permite aprender a manejar? Cuando está en edad de aprender a manejar, de sacar un registro. ¿Para qué va a aprender a manejar a los 13 si no puede sacar hasta los 18? Ah, los 18. Yo que aprendí a los 11, ¿qué pasó? ¿Y para qué? Si no podías usarlo. Lo usaba un poquito. Qué bien. No, está mal. Qué ejemplo. Si vos, es como, yo cuestiono esto de los autos. No, no, si no hay un lugar en la Argentina donde se puede ir a más de 130, ¿por qué los autos permiten que se vaya a más de 130? Pero mecánicamente. Los autos son para el mundo, Gastón. No. Algunos se fabrican acá. Pueden poner un restrictor de velocidad. Si no hay un lugar en la Argentina donde haya un cartel que permite ir a más de 130, ¿por qué el auto te permite ir a más de 130? Está mal. Bueno, señores, este es un programa llamado Aprenda a vivir con Gastón Retón. No, a la manera de Gastón. Vos justo me hiciste una pregunta que, gracias a Dios, nunca hice. Y no tuve que mentir. Yo necesito una ayuda. Sí. Porque vos sabés que yo no soy un buen entrevistador. Sí. Acá, en este programa. Y en todos. El entrevistador por naturaleza es el señor Marcelo Palacios. Sabía que me... Señor Marcelo Palacios, ¿le puede hacer, por favor, una pregunta que incomode al señor Recondo? No. Fuerte. Sí. De alto contenido sexual. No. Gastón, ¿cómo le explicarías? Acaba de decir que nos hicieron, sabe una quién multa, es el próximo entrenador de la selección argentina. Que nos hicieron y no te importa. Una multa en Alemania. ¿Vos le contaste a tus hijos porque ibas manejando vos con exceso de velocidad? Sí, sí. Iba 200 kilómetros por hora. Y eso está mal. Porque llegábamos tarde a trabajar. Nah, eso está mal. Sí, sí, está mal. Pagué la multa. No importa. Y cuando terminó de cobrar... ¿Vos te acordás que cuando terminó de cobrarnos el alemán, una vez todo serio nos cobró como 300 euros? 400 euros. 400 euros. Y... Pero lo que pasa es que, pará, hay lugares en las autopistas de Alemania donde se puede ir a cualquier velocidad y lugares donde no. Nosotros, como llegábamos tarde a trabajar, obviamos el cartel que decía... Es un error. Para. Sabía. Cuando nos termina de cobrar, claro que sabía, cuando nos termina de cobrar, Sirenita, nos alcanzó, pim, nos termina de cobrar serio, justo al día siguiente juegan Argentina-Alemania. Me dice, ¿y cómo lo ves para mañana? Ojalá le rompamos. Le dije así en castellano, que no me entendió claramente, pero se llevó los 300 euros. Un fenómeno. Gastón, bueno, y la última pregunta, tengo que ser fuerte, Gastón. Cuatro, la cigareta, tapate los oídos, pero... ¿Es para qué? ¿Está bien antes de casarse? Si está bien, no sé si está bien. ¿Está ¿Vos bien lo hiciste? Sí, claro. No dice. Se puede votar ante las elecciones. También dice que no podés casarte y después divorciarte
y mucho menos volver a casarte, y yo lo hice, me divorcié y me volví a casar. Y bueno, está bien, pero obedecí a mi corazón y estoy profundamente enamorado de la mujer. Bueno, que me acompañó. Sin más preguntas. Yo preferiría que gastes. Vamos a buscar un tema mejor. Estábamos hablando del para qué. Estábamos hablando del para qué. Y el para qué, ya pasaron 12 minutos del programa y no morí. El para qué viene de la mano de Esteban Edul, que acaba de decir que él sabe quién será el próximo entrenador de la selección argentina. Estamos detrás de este nombre. ¿Es algo lógico o ilógico? 3 semanas. ¿Quién es? ¿No quieres saber quién es? ¿Es lógico o ilógico? ¿Qué cosa? Que responde Edul. ¿Qué cosa? No, dale, empecemos. Dale. Simeone. En este contexto. ¿Vos decís sí o no? Simeone. ¿El próximo técnico de la selección argentina? No. ¿El Cholo? ¿Gallardo? No. No sé por qué se puso de moda, no sabemos nada. Porque es el preferido de Tapia. ¿Pochettino? No. Por ahora. Pochettino. No. ¿Gareca? Por ahora. ¿Gareca? No, no. ¿Gareca? No. ¿Ah, por qué no, no? ¿Pekerman? ¿El próximo técnico de la selección argentina? No. ¿Almirón? No. ¿Almeida? Tampoco. ¿Quién más se tiene la selección? ¿Sabela? Pará, un poquito. ¿Sabela tampoco? ¿Sabela? Que estás queriendo para Johnny. Bueno. No, estoy preguntando acá, pará, ¿quién más? Dale, no siga mal, digamos. No, Guillermo. Acá del programa. Pero... Guillermo, que lo pidió Crespi el otro día. ¿Guillermo? Tampoco. No. ¿Gustavo? No. Bueno, no. ¿Es argentino o extranjero? ¿Ramón? ¿Ramón Díaz? ¿Es argentino o extranjero? Argentino. Argentino. El próximo entrenador de la selección argentina es argentino y no ninguno de estos 10 nombres. Lo lógico. ¿Cómo? Creo que vive en Europa. ¿Vive en Europa? Creo que vive. Capa. No. No es argentino, Capa. Vive en Baldano. Europa. No. Crespo. Tampoco. Baldano. Batistuta tiene título, pero vive acá, en Santa Fe. Batistuta no es técnico. Es técnico, se acaba de recibir. ¿Sí? Bueno, sí. No sabía. Está bien. No, pero no es. No es. ¿Argentino que vive en el exterior? Borghi. Borghi. No, sí, vive en el exterior. Borghi. No. Pensemos en argentino que vive en el exterior. Técnico. ¿El Tata Martino? No. No. El Tata. Bueno, buena esa del Tata. Tampoco. El Tata tampoco. Muchachos, bueno. Bielsa. Bielsa. Ante esta situación, que es que se está a punto de hacerse distintas reuniones, de equipos grandes, de equipos de ascenso, mañana se ven las caras a todos, y hay partidos, compromisos ya asumidos, próximos. ¿Es tramposo lo que vas a y decir? Y con necesidad. El próximo técnico que va a dirigir la selección argentina, ¿vos estás haciendo trampa? Ah, pensé que si era tramposo el técnico. No, no podemos matar a otro tramposo. Bueno, no es tramposo lo tuyo. Ajustar. O sea, es argentino, que vive en el exterior, ¿dirige actualmente? Sí. Qué bueno que estoy preguntando, ¿no? Dirige actualmente. Es argentino. Vive en el exterior, Capocha. Alfaro vive acá en Argentina. Vive en el exterior. ¿Qué le contestar? Ah, Capocha, no. Nuestro productor. Es argentino. Perdón, que me acabo de poner el auricular recién. Es argentino. Vive en el exterior. Está dirigiendo. ¿Le va bien o mal donde está dirigiendo? Bien. ¿Le va bien? Bien. ¿Le va bien? Dirigiendo. Dirige un pará, Tony Arrigui, no. Empiezan a participar lo de Teis Sport y de otros lugares. Sí. Juan Antonio Pizzi. No. No, era buena. Es argentino, vive en el exterior. Bien y está en su época de jugador, ¿jugó en la selección argentina? Sí. En la mayor, ¿eh? Sí. Jugó en la mayor. En juveniles también. También en juveniles. O sea, es un técnico que vive en el extranjero, que actualmente dirige, que le está yendo bien. ¿Técnico? Técnico. ¿Que juega? Berizzo. No. Era buena, ¿eh? Muchacho. Oye, hay un montón de gente que se fue aprendiendo. ¿Me está cargando? Juveniles, creo. Mariano Antico, Manolo Baliani, Raúl Rivelo. ¿Qué dice Manolo? Manolo dice Mohamed. Te la pusieron en el ángulo, sí, porque hay uno nuevo. No, lo tengo, pero mira vos. Es buena Gabriel Calderón, ¿eh? Gabriel Calderón jugó juvenil, campeón del mundo, jugó mayor, mundial 90. Ah, bueno. Veo que ya hay personalidades que empiezan a responder. Mira. Veo que hay representantes. Sí, hay dos que acertaron. Sí, hay dos, un colega, Fernando Carrafiello,
pido que no lo pongan en redes sociales todavía hasta que... Mi mamá pregunta, Juan Schneider, ¿jugó juvenil, jugó mayor y vive afuera? Bien pensado por ella, pero no es. Mi mamá, sí. Atacazo, me dio bien Juan Schneider. Burruchaga vive en la Argentina, vive a media cuadra de la cancha de River. O sea, habría que descartarlo. Pues. Habría que descartarlo porque viene Argentina. A Burru también. Jugó en la selección, por lo cual es técnico, pero no, no es. ¿La verdad? Te digo, estás generando repercusión. Miguel Brindisi me dicen acá. No, no es Miguel. Está acá Miguel, me parece. ¿Miguel vive acá? Sí. ¿Cooper? Ah, no, pero no jugó juvenil. No jugó juvenil. ¿Y mayor? No, a lo creo mejor que jugó, pero hace mil años. Sí, Cooper. Sí. Mayor sí jugó, ¿no? Sí. Mayor jugó, no. ¿O no? No. Creo. Bueno, igual no es, no es. Bueno, a ver, Mariano, espera. Vamos a ir con Mariano Antico. Hay mucha repercusión, nos escriben, Pedro, bastante. Nos escriben bastante. Pero Mariano Antico está en un lugar de Buenos Aires donde no sé si ya están reunidos o están por reunirse. Integrante del comité ejecutivo, pero sin Tapia. Antes de la reunión del comité ejecutivo mañana, Mariano, ¿cómo quiero te va? Quiero pasar lista, vamos. ¿Cómo andás, Gastón? Un saludo grande para vos, para los compañeros. Sí, ya llegaron algunos, están convocados los dirigentes de primera que están en el comité. Es decir, de los 7 que son titulares, más los 4 suplentes. Ah, los suplentes digo, 4 también. Porque son 5. Sí, los suplentes también. Y ya llegaron 2 de los 4. Ya llegó Marcelo Martín, vicepresidente de Unión. Ya llegó José Mansur, presidente de Godoy Cruz. Los otros 2 suplentes son Gabriel Pellegrino, el hombre de Gimnasia, y el otro era de Sarmiento de Junín. Al descender Sarmiento, perdió ese lugar, entonces hay 3 suplentes nada más. Y los 7 titulares son Angelici, no ha llegado, Blanco, todavía no ha llegado, Moyano, no creo que venga, pero bueno, esto es lo que yo creo, no sé si va a pasar. Broglia, yo pensé que no venía y está aquí adentro. Nicolás Russo, que ya ha llegado, y Alejandro Nadur. Más Pascual Cayela, estos últimos 2 todavía no han arribado. Así que algunos ya están aquí adentro, están convocados 13:30 para empezar el almuerzo barra reunión a las 14 y ver con qué postura van mañana a la reunión del Comité Ejecutivo, sabiendo, Gastón, lo que venimos hablando ya desde hace un tiempo. La primera hoy no es mayoría, son iguales, son 7 y 7, pero al estar Moyano y Broglia... Broglie, ahora pongámoslos entre 5 preguntas, porque si está aquí, bueno, quizás tenga una postura que todavía no haya definido. Pero en el caso de ir a una votación, para una elección, son 7 y 7. Hoy tiene la mayoría del ascenso, porque bueno, son los 7 que están en grupo, los del ascenso y el interior, más Moyano y Broglie, que está ahí en la duda. ¿Qué es lo que convoca a esta reunión un día antes del Comité Ejecutivo, Mariano, y a la vista de todos? Porque nosotros tenemos la información, la venimos contando desde hace un par de semanas, ayer fuimos un poquito más lejos. ¿Alguien puede molestarse con lo que contamos, queriendo insinuar que es mentira, hasta que al día siguiente se produce esta reunión? Con lo cual lo que dijimos ayer tiene todo de verosímil. ¿Qué es lo que lo lleva a hacerlo a la vista de todo el mundo? Tiene nada que ocultar. A ver, trataron de ocultarlo igual. La reunión nos enteramos hace algunos minutos nada más porque sabíamos que se juntaban y el lugar lo fueron definiendo a última hora de ayer a la noche y quisieron que no se sepa. Pero bueno, allí con la producción y también averiguando con los dirigentes pudimos encontrar el lugar donde se van a reunir. Yo creo, Gastón, que la intención es ir con una postura mañana en caso de que se hable el tema futuro de la selección nacional. Y que sea una decisión que se tome en conjunto y no una decisión que se tome por el lado de Tapia o de los que están más cercanos a él. O sea, en el barrio sería... consensuado. Lo que van a buscar es que no Tapia te corte solo. No se corte solo. Ahí está. Lo que decíamos ayer. Tapia tiene los votos para ser presidente de AFA y lo que no quiere la primera división... No se enojará, chico. Es que además Tapia, de tener el cargo, tenga él solo el poder. Como que no le quieren ceder todo el poder. Quiere decir, vos querés poder, necesitás nuestra compañía. Si no tenés nuestro apoyo, no tenés el poder que requiere cualquier presidente. Eso es lo que van a tratar de darle como metamensaje desde esta reunión, porque independientemente de lo que pase ahí adentro, la foto, tanto se habla de la foto, cuando vos das una foto, la foto muchas veces habla por sí sola. Y la foto de hoy es la primera, se junta antes de ir a una reunión en la que supuestamente son todos iguales y acá parece más como una reunión de bloque. Aunque no lo fuera, la foto indica eso.
Sí. Que no tiene a todos los dirigentes de primera, Gastón, porque bueno, no todos los dirigentes de primera componen el comité ejecutivo. Y se habló mucho, obviamente, de la ausencia de River y de San Lorenzo. Pero bueno, esta es una convocatoria exclusiva para aquellos dirigentes de primera que están dentro del comité, ya sean los miembros titulares o también los miembros suplentes que en caso de votación no participan, pero bueno, igualmente están aquí presentes y se van a hacer y van a estar aquí en esta reunión que van a tener en un ratito nada más los dirigentes que componen el comité de primera división. Faltan llegar dirigentes importantes como el caso de Angelici, como el caso de Blanco, así que bueno, todavía no ha comenzado la reunión. Vuelvo a preguntar lo que ayer insinué al aire y la semana pasada también. ¿Vos creés, por la información que manejás, que existe la posibilidad de que los clubes de primera propongan firmar un compromiso, pero que sea por escrito, un compromiso de ceder los jugadores que requieran las selecciones argentinas desde la mayor hasta la juvenil? Ahí llega Víctor Blanco, Gastón. Perdón. El dueño del hotel, ¿no? A ver si ahí está estacionando. A ver si puedo hablar. Víctor, ¿todo bien? ¿Motivo de la reunión? Un almuerzo. ¿Pero con los dirigentes solamente de primera del comité? Sí, un almuerzo normal, como a veces se podía hacer en el predio de Seiza, lo vamos a hacer acá. La intención es ir con una postura mañana al comité, por eso... Sí, una convocatoria ahí de unos cuantos muchachos y decidimos hacerlo acá, en mi casa. Bueno, gracias. Dale. Ahí estaba, ¿eh? Bueno, es un lugar que pertenece al presidente de Racing. Por eso decía en mi casa, pero bueno, yo creo que terminada la reunión quizás tengamos más novedades y más precisiones, Gastón, pero yo imagino que la intención va a ser esta que venimos contando ya desde hace un tiempo, ir con una postura mañana al comité y bueno, ver qué es lo que se habla acá y si después de esta reunión salen con una postura firme o bueno, ven también de qué manera lo van a hacer mañana en el comité. Son muchas letras, por eso no entra en nuestro zócalo, ahí dice los dirigentes de primera se reúnen sin Tapia. Son los dirigentes de primera que integran el comité ejecutivo de AFA. Claro. No está Lamens, no está Exacto. Donofrio, no están dirigentes. No está Malespina, por ejemplo, Argentina. No está el presidente de Vélez. Yo claro. Me estoy informando de algunas cosas que es como mañana hay reunión del comité ejecutivo y el presidente no abrió el juego para que lleve cada uno un plan o ese tipo de cosas, o un nombre o una idea. Me parece que los clubes de primera división quieren ir más o menos armados. ¿Tú tenés información, Marcelo? No. Mariano, ¿y quién es el que decide esta convocatoria? ¿Quién es el que la propone? Llama, el que el la impulsor. Propone, el impulsor. A mí me dicen y que... Hoy el que a tiene, mí me dicen que Marcelo Martín... tiene mucho poder Angelici. Marcelo Martín y Gabriel Pellegrino de Gimnasia salió tomando un feca por un jugador. No. Te trato de zafar a vos. Te trato... Escúchame. No, pero ¿por qué es algo malo? Ahí viene Gabriel Pellegrino. No, por eso ahí no se esconde. El presidente de Gimnasia. Bueno. Ahí está, justo, ¿no? Justo Marcelo lo mencionaba y ahí llegó... Ahí está, el impulsor de la reunión. Te faltó esa pregunta. Pellegrino, ¿cómo le va? ¿Cómo, usted como mentor de esta reunión? ¿Por qué sería malo? A ver, Marcelo, acá ayer planteó Gastón... No deben querer llegar en bolas. Vamos a ordenar un poco la situación. Ordenémonos, dijo. Ayer acá planteó Gastón, instaló un tema que la verdad que yo desconocí hasta el momento. Vos aportaste algún otro dato. Respecto de algunas diferencias que a veces pueden ser lógicas, en este caso planteadas por Angelici, entre Angelici y Tapia. Si se reúne hoy la primera división, los integrantes del comité ejecutivo eso de la es AFA, que están en de la primera división, que son 7, más 4, algunos de los cuales, más 3 ahora. Algunos de los cuales en algún punto también está alineado con Tapia. Es importante saber quién hizo la convocatoria. Puede ser Angelici, lo lógico sería que fuera Angelici, pero tal vez no lo hizo Angelici. Y también sería, a ver, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué es lo que van a discutir? Porque, bueno, Blanco, como es habitual, no dice. ¿De qué se va a hablar? ¿Cuáles son los puntos que motivan que a un día de la reunión general del Tribunal de Disciplina... Del Comité. Del Comité Ejecutivo... se junten como el bloque de primera división. Bueno, un punto puede ser el técnico de la selección. Yo creo que es el punto. ¿Es el punto? El punto es la selección. El punto de ¿Es unificar hoy, una postura? No es unificar. Es, como dijo recién Mariano, consensuemos. No te cortes solo. Bueno, la postura unificada sería que... plantear la Tapia que la voluntad de la primera división es
participar de la mesa de negociación en la que se que hay un grupo que resuelva el técnico. Y otro grupo quiere otra. Entonces, mientras un grupo quiere una cosa, sí, otro grupo quiere otra. Pero no hay otro grupo. Sí, incluso se hablaba, de una Secretaría de Selecciones Nacionales. No, este que se junta esto es una reunión que puede llegar a derivar en un grupo, pero no hay otro grupo. Digamos, está, el otro grupo es el oficial. En realidad hay una solafa, ¿no? Pero comandada por Tapia, que viene del riñón del ascenso, con el aval de Moyano y Angelici. Y hay hoy una reunión que puede derivar en que haya otro grupo, en que no se pongan de acuerdo nada, en que apoyen a Tapia, en que tengan un gesto de grandeza, como dijo Alfaro, si vamos a ser ingenuos. Hay un montón de alternativas que pueden surgir de esta reunión. Yo creo que si vemos la presencia de Hugo Moyano en un rato aquí, habría que bajarle los decibeles a esta posible fractura o posible quiebre entre la primera y el ascenso. Si viene Moyano acá... Vamos a hablar claramente, Marianito. Angelici el viernes en la radio dijo que se abre la convocatoria a periodistas. ¿Para qué? Que él cree que debe participar de una mesa, juntarse con el periodismo. Para ver qué creen que se hizo mal, qué se tiene que hacer y cuál es la idea. Dijo que toda la sociedad futbolera debe participar y hacerse cargo de la selección argentina. O sea que... No es fácil eso, Marcelo. Bueno, a mí no me parece mal que se convoque. No, diga, no. Mirá, después cada uno puede decir, no me interesa participar o me interesa. Alfaro lo dijo acá en el programa el lunes. Por supuesto que charlar es e incorporar elementos que nos enriquezcan a la hora de hacer un juicio definitivo o de tomar una decisión que puede ser realmente central en el futuro de la selección argentina, es siempre mejor, siempre mejor. Ahora, también hay que... Las personas que... Viste, cuando vos tenés un problema de salud y vas al médico, si vas a un médico y te dice una cosa, y vas a otro médico y te dice otro, y vas a un tercero, y a un cuarto, y un quinto, si vas a 10 médicos, y te confunden finalmente. No, el tema es realmente ser lúcido a la hora de, en tal caso, reunirse con las personas que haya que reunirse, que sean interlocutores que puedan aportar algo en esta madeja que se viene armando con el técnico de la selección y con la AFA en el último tiempo. Entonces, por supuesto que es importante e interesante nutrirse de los mejores aportes que se pueden hacer de cualquiera que sea, de quien sea. Salud, Gastoncito. Pero tampoco armar una cosa que se dilate en el tiempo y sumar tantas voces que puedan prestarse a confusión. ¿Por qué? No. A mí me parece que nosotros tenemos una postura crítica hace años de la selección argentina de cómo se ha manejado la selección argentina. Bueno. Alguno te puede escuchar en la radio, te puede mirar en la tele, te pueden leer en el diario, pero a lo mejor te sentás y decís. Y a lo mejor el consenso generalizado llega a que tiene que haber un manager que maneje a los juveniles y a... O bueno, ahí va lo de Juan Pablo. Bueno. Él considera que uno quiere un manager. Esa es la diferencia, claro. Uh-huh. Esa es la primera diferencia. La primera diferencia es ¿Quién quiere a quién? No. Tapia quiere un manager solo para juveniles, Angelici quiere un manager incluyendo la mayor. Uh-huh. Tapia quiere un nombre, Angelici quiere otro. Pero podemos por ponerle nombre. Dale, dejemos de dar vuelta. Bueno, vamos. Tapia quiere a Pochettino. Está bien, está mal. O quiere a Pekerman de manager o a Tocali. De juveniles. De juveniles. Y Pochettino la mayor. Y Pochettino la mayor. Y Angelici quiere a Sabela de manager de todo. Y en algún punto, escuchar a Sabela acerca del técnico de la mayor, bueno, que para él debería ser... Este punto me parece central. Porque si Angelici quiere un manager y elige, y tiene la idea de cuál sería esa persona, porque ahí está su elección, su gusto, su idea, o lo que le han recomendado, esto es lo importante. Una vez elegido el manager, si el manager quiere, escucharlo. Claro. Porque si no, ¿para qué le elegís un tipo? Mirá, vos vas a ser el manager, y este va a ser el técnico, y este va a ser el equipo. Bueno, pará, entonces, ¿para qué estoy? O sea, esto se trata también de ser organizado. ¿Cuál sería la lógica de tener un manager para juveniles sí y para mayores no? ¿Cuál sería? Porque en el fútbol estamos acostumbrados nosotros a que hay un coordinador de inferiores en los clubes y no hay un coordinador de primera división, está el técnico. Hay clubes que tienen director deportivo, manager, secretario técnico, pero no son la mayoría en la Argentina.
Tal vez sea un cargo que se vaya extendiendo. Pero digo, esto habría que también desentrañar un poquito. ¿Por qué una cosa sí? ¿Por qué otra cosa? Tampoco me parece que sean diferencias tan... No, es un puesto que en Argentina nunca estuvo del todo bien desarrollado. Solo algunos lo han tenido muy bien desarrollado. Sí, son Godoy Cruz es un ejemplo, por ejemplo, por decir algo. Godoy Cruz es un ejemplo de lo que es con el draft. Un buen manager. Claro, lo que pasa es que ahí lo que hay es una oficina, por supuesto, bueno, oficina, hay una secretaría técnica, claro, donde vos tenés a alguien de renombre que está visiblemente a cargo de la primera división, y dentro de la secretaría técnica otras personas que también se ocupan de las divisiones menores. De Europa se habla mucho de Monchi, que estuvo en el Sevilla, ahora está en la Roma. El otro día hablamos con Hernán Díaz. Hernán Díaz se incorpora a la Secretaría Técnica de River para trabajar en conjunto con Francescoli. ¿Por qué? Porque Francescoli estaba más pendiente de la primera y notaba Gallardo cuando pidió seguir y la renovación de la que tanto se habló, también estar con influencia dentro de lo que tuviera que ver con inferiores. Y en para las inferiores apareció Hernán Díaz con pasado en el club, con recorrido largo como ayudante de Astrada también. Entonces, Vélez tuvo con Baceda su secretaría técnica. Boca la tuvo con Juan Simón, la tuvo con Bianchi. Para mí tenemos que alinearnos a lo que quiere la FIFA. Menotti intentó serlo en Independiente. Para mí tenemos que alinearnos a lo que quiere la FIFA. ¿Qué quiere la FIFA? Ustedes lo habrán notado en el Mundial. Hay una tendencia generalizada en el fútbol mundial, en la FIFA, de la incorporación de jugadores, de exjugadores, ¿no? A los principales, mostrar exjugadores en espacios de decisión. Y a mí me parece que la selección argentina sería un momento para evaluar la posibilidad de incorporar como manager a un jugador conocido mundialmente. En su momento presentable, se incorporó respetable. Pero eso lo hace. Vos estás en ese cargo alguien que sepa, no alguien que sea famoso. Claro. Bueno, pará. Bueno. No importa cómo haya jugado el fútbol, más bien que importa haya sido jugador de fútbol, cuán preparado está. Bueno, que haya sido. Claro. Bueno, sí, estamos hablando de elegir. La generación de elegir. Está bien, está bien. Pero esperá, nos podemos confundir. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís, pero hay que tal vez discernir bien y elegir, no al mejor jugador o al más famoso o al más representativo por cómo jugó, sino que tenga un equilibrio entre ser representativo por lo que fue para la selección, pero también preparado para el cargo. La generación 86 ingresó con todo a la selección y no tuvo el mayor de los éxitos. Yo lo que tuvo los juveniles a cargo, hasta la mayor. Más para acá. Ya está. Bueno, pero... Pasa que tengo un jugador actual. Hubo una oportunidad para algunos actores de esa selección. Hubo un espacio en el que entraron en las juveniles y también en la mayor varios integrantes de aquella generación. Del 86. Yo lo que creo, muchachos, que si yo nombro a Sabela... Sabela tiene que reunirse con Tapia y con Comité Ejecutivo. ¿Cuál es el plan, Alejandro? Bueno, va a tener que sacar una carpeta así y va a decir, señores, en los últimos años los equipos que participan... Le dan la llave del predio. Si hacen esa reunión, termina la reunión. Estoy diciendo mi teoría, no la tuya o la de Tapia. Estoy diciendo mi teoría. Entonces Sabela tiene que presentar un trabajo diciendo... El error de la selección argentina en los últimos 10 años, 15 años, 20 años o 5 años. La tendencia del mundo es equipo de 25 años de promedio y Argentina fue con uno de 30. O sea, cuando venga el próximo entrenador, yo considero como manager con el poder, con la llave, como dice Gastón, es que va a tener que ser un técnico que esté alineado con el concepto moderno de los 25 años o con el concepto viejo de los 30 años, porque yo no sé, yo no importa, no tengo la verdad, y ese va a ser el cotidiano. No puede ser que nosotros dejemos en manos de dirigentes que ojalá sepan de fútbol, pero muy probablemente no sepan tanto de, porque Tapia tiene que conseguir guita para pagar la AFA, el tesorero Nadur tiene que conseguir plata para pagar en Huracán. Y tiene que haber una mente elevada, que esté más allá de todo, que esté solamente para pensar en la estrategia, en la selección de la estrategia. Entonces yo cuando digo, ¿por qué digo a mí me gusta Sabela? Porque lo veo un tipo elevado, que ya no quiere serrucharlo al técnico para después quedarse como técnico. Mirá. Me parece que lo veo un tipo elevado. Entonces, ahora, a lo mejor Tapia quiere un técnico de selección mayor y punto. Es como a la hora de elegir jugadores... Y te miro a vos, Leo, porque vos sos un fanático de los buenos jugadores. ¿Qué es lo que hace realmente bueno a un jugador? El que sabe lo que va a hacer antes de recibir la pelota. El que ya tiene resuelta la jugada, no es que empieza a pensar. El que es realmente bueno, Xavi, cuando recibía la pelota ya sabía dónde iba a seguir la jugada.
tenía dos jugadas antes la acción. Entonces, eso hace, bueno, lo que está planteando Marcelo es que el que esté a cargo de las selecciones nacionales tenga la cabeza tan despejada de otros problemas y concentrada en eso y conocimiento del tema, que cuando se presente un problema, tenga la solución acá, porque ya sabe cuál es la solución. Para cada problema una solución y no tenga que ponerse a pensar a partir de ese problema. Mariano, volvemos apenas tengas novedades ahí. Busca, perdón, River y San Lorenzo están incluidos. Dale, dale, yo me quedo por aquí. No, no, por eso dijimos la semana pasada que hay una disputa. Está bien, tengo entendido que Bravo dejar de lado a... Tengo entendido. Bravo dejar de lado a River, ¿eh? No, es que no, 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 porque si vos si acá se está buscando... ¿Puedo informar? Porque a lo mejor te apresurás en la respuesta. Tengo entendido que anoche Angelici, no sé si se reunió... Por lo que vayas a decir, Bravo dejará fuera River. ¿Eh? Por lo que vayas a decir o la información que vos tengas, la única realidad es que River ahí no está. Pero tampoco está San Lorenzo y tengo entendido que Angelici anoche habló con Tinelli y le manifestó, más allá que creo que Sebastián Pérez y puede ir a San Lorenzo, le manifestó que él cree que tienen que participar en este tema de la selección argentina San Lorenzo y River. Tengo entendido eso y no por el lado de Boca ni de Angelici. Tengo entendido, no sé si alguno de nuestros cronistas ya también estuvo, no sé si habló con Tinelli o Lames o quien fuere. Tengo entendido que la intención es esa. Ahora, yo entiendo una cosa, somos un programa totalmente incoherente. El señor Esteban Edul abrió el programa diciendo que él tenía el nombre del próximo técnico de la selección argentina. Bueno, le pregunté 22. Le pedimos 22 nombres, dijo que no. Bueno, pero no dijo el nombre que tenía. No, no dijo. Entonces, digo que hace media hora estamos discutiendo sobre posibles proyectos, manager, nombre de manager de la selección mayor. Tenés razón, manager de los juveniles, el técnico que pueden ser. Y no dio Esteban Edul el nombre. ¿Puedes dar el nombre, por favor, Esteban? Después de la pausa. ¿Cómo? Para. Tenemos que hablar de Boca, que maneja, juega hoy. Boca juega hoy por Copa Argentina en Teis Sports a las 7 de la tarde. Ves el poder en la información. Boca tiene la información. Tenemos el poder. A Boca jugando él por no Copa Argentina. No te queda el técnico antes de la pausa, no te lo da. Él tiene el poder. ¿Viste? El que tiene la información tiene el poder, Recondo. Es la era de la información. ¿Y si yo digo, tiro un nombre y capaz que le arruino la... Y le cagaste. Bueno, sabés que yo... Pero bueno. Sí, él es bueno, pero yo que me dedico, me entreno de lunes a lunes para ser malo, tengo una gana de decirle que Roberto Saporiti acertó también. Muy bien. Bueno, Fernando Carrasquillo. Mariano Antico. Y un abogado bastante importante de los últimos días. Y un abogado que, no sé, digo, con los dos locos, podía pagar una cena, ¿no? Hoy juega Boca por Teis Sports. Sí. A las 7 de la tarde, Copa Argentina, Boca Alvarado en la cancha de Lanús. Juega Rossi. Hoy juega Rossi. ¿Dónde juega Boca? Cancha de Lanús. Cancha de Lanús. River y Boca tienen la potestad de elegir uno de todos los partidos de Copa Argentina en Buenos Aires. Ah, mire usted. Entonces, Boca eligió el primero. Creo que River elige el próximo. Jugar en Buenos Aires y no viajar. Ni Midland perdió ayer con Talleres de Córdoba. Por poquito. Hay muchas cosas para contar de Alvarado que no... Se vuelve. Sí, obviamente. Se vuelve. Si la tuvieron Islandia, ¿cómo va a tener alguna? Sí. Y después de la pausa vamos a hablar con alguien que me parece que un poco lo conoce a Sabela y que además se puede sentir agraviado cada vez que subestiman la pelota parada. Tranquila. Vos, excelente defensor. Muy buen defensor de meter gol. Yo la piso. Bien? Sí. Con cada fascículo vienen piezas de regalo para armar tu metegol de manera muy fácil. La oferta de lanzamiento es mañana, que la entrega uno a solo 99,90. 99 pesos con 90. Y de regalo, el campo de juego, esto es Olé. Así lindo, que tenemos 15 entregas para armar hermoso metegol. Yo jugué, soy malo. Es espectacular. Yo te voy a contar una historia. Cuando yo era chico, en todos los clubes que jugábamos a la pelota, en los barrios, había, ¿no? ¿Te acordás que había metegoles grandes, los de...? Me crié, tenía un bar abajo en mi casa. Para, y vienen con cuentos para leer. Todo. Pero los grandes no te dejaban jugar. Se quedaban horas y horas y horas. ¿Qué nos decían, Leo? ¿Qué nos decían? Gordo, correte. Correcto. Hermoso. Gracias, Leo, por la idea. Y te aclaro que en la 15ª entrega voy a tener un metegol en casa. ¿Vos te acordás que siempre fuimos amigos, ¿no, Leo? ¿Te querés llevar? Ahora vienen los llamados, los mangazos, los metegoles, ¿no? Nacho Tana, ¿cómo estás? Muy bien, Gastón. Gusto en saludarlos a todos. Siempre hacía molinete yo. Era medio no paciente. No, ¡burro! ¿Cómo vas a jugar con molinete? ¡Burro! Era...
soy impaciente, me gustaba. Siempre jugaba abajo. No, no sabés jugar al metegol. No, momento. Maleta. Me cuesta. Sí, no, reconocer. No es lo mío, no. Era mal. Bueno, ¿qué sería lo suyo, Tara? ¿Y qué sería lo suyo? Tengo más virtudes de las que vos crees, Marcelo, ¿eh? Por pero ejemplo, no creo que sea yo el que tenga que decirla, no, bueno. Por ejemplo. Gran jugador de tejo en la playa. Buen imitador. Es importante. ¿Buen imitador? ¿Imitador? No creo. Eso no ha quedado en el pasado. ¿Imitador de quién? Pero he tenido algunas cositas. ¿Imitador de quién? En sus presentaciones, en los está con el técnico de estudiante. ¿Y el técnico de estudiante qué? ¿Qué? Ah. ¿No hace imitaciones? En serio. ¿Imita bien el técnico de estudiante? Cuidémoslo delante de él. Pero si me apuran, puedo imitarlo un poquito, pero no creo que sea el momento. Sí, creemos que es el momento ideal. Usted solo. Pedile permiso. Si Gentiletti hable el plano, lo van a ver también. Pedile permiso. Pedile permiso, a ver si quiere. Por ejemplo. ¿Puedo un poquito, Chino? Dale. No sabía esta faceta tuya, pero bueno. A ver. No creo que me salga. A ver. Chino, ¿cómo está trabajando en la pretemporada, Chino? Que vos. Ahí está. Bueno, la verdad que para mí ser el técnico de estudiantes es un honor, con solo 37 años. Bueno, vamos a dar peleas, estuve hablando un poquito. ¡Ah, se toca la cara! ¡Y se toca la cara! Sí, yo creo que estamos a la altura de circunstancias. Bueno, ¡muy bien, ¿sí? Estar! Muy bien. Bueno. Hay palabras que usan menos, pero no estaba preparado esto. Les pido disculpas. Escuchame, a todos. ¿Sí? ¿Juega bien al metegol el chino? Sí. ¿Juega bien al metegol el chino? ¿Juega bien, chino? ¿Bien? No, malísimo. Muy mal, ¿no? ¿Impone la concentración ahí? Sí, pero no, juegan los chicos, ya. El profe Tamone juega muy bien a eso. Sí, el profe juegan ahí, pero no, yo no juego, no. No soy de mucho deporte de estos raros que están hablando ustedes. Sí, bueno, pegó. Me pega muy bien a la pelota. Bueno. ¿Metegol? Mirá si le decimos, si. ¿Metegol? Mirá si le decimos, qué sé yo. No sé, a ver qué deporte sí, raro, un deporte extremo. Yo en mi época jugaba en el barrio, se jugaba la bolita. Claro. A esas cosas. No teníamos metegol nosotros. No llegaba al barrio mío el metegol. Qué pobreza, chino. ¿Qué barrio? No había ni metegol. ¿Qué barrio? Yo me crié en Villa Tranquila, en Ensenada. La cancha Cambaceres. ¿Tenía algo de tranquila? Después, ¿le jugabas al Bochi Lich algo esto? Porque son vecinos de Lucas Lich, muy amigos. ¿Había competencia de chico, de grande? Nunca nos conocimos cuando mis papás nos mudamos a Berizo, que a los 7, 8 años me mudé a Berizo y a partir de ahí me empecé a conocer con Lucas y hoy, fuera de lo que es estudiante de gimnasia, somos muy grandes amigos. ¿Y Cambaceres o San Carlos? Bueno, los dejo con él, ¿eh? No, Cambaceres, porque vos me dijiste. De San Carlos. Bueno, pues yo te iba a nombrar de San Carlos porque a Quistapase, te iba a nombrar a Rambide de Cambaceres, cuando dijiste, te iba a nombrar nombres célebres. De la época de Calderón. Claro. Claro. ¿Y quién era? Para que Calderón hiciera goles, ¿quién le tiraba centro? Acevedo. Acevedo de win derecho. Sí, estaba el Colorado Stringa también. Skriniar, claro. Ah, sí. Pero después me incliné más por la Villa porque, bueno, mi hermano juegan ahí, tengo muchos amigos ahí. Mira qué lindo. Y después al vivir en Berizo ya me hice por ahí un poco más de la Villa que de Cambaceres. Ajá. Quedaba más cerca de Villa San Carlos. Bueno, a ver, seguramente a cinco Nacho... de casa. A cinco, claro, ibas caminando. Qué lindo ir caminando a la cancha. ¿No? Tiene su encanto ir en colectivo, todo, pero ir caminando. Escuchame, Chino, viste que se está mencionando la posibilidad de que Alejandro Sabela sea uno de los candidatos a ser manager de la selección argentina. Se dice que él tiene ganas, tampoco son muchas las apariciones, no sé si hubo alguna, públicamente de Sabela, pero también se cuenta que vos lo has hablado últimamente. ¿Lo ves con ganas? ¿Lo ves que está? Sí, mirá, bueno, con Alejandro tengo relación no solo desde ahora, sino desde hace tiempo, donde me junto con él, charlamos un poco de todo, de la vida, de más que nada de fútbol. La verdad que para mí sería, o todo el mundo sabe, la admiración que yo tengo hacia Alejandro por todo lo que me ha enseñado primero cuando lo tuve como técnico y lo que me enseña cada vez que nos juntamos a charlar. Lo que la gente que quiere a Alejandro lo que quiere es que él esté bien, que lo vean bien, que si a él le hace bien meterse otra vez en el fútbol, que a mi entender es lo que él lo apasiona y lo más importante que él sabe de fútbol,
sería ideal. Yo no soy quien para decir si tiene que agarrar a Alejandro o no, pero sí que me gustaría verlo a Alejandro otra vez trabajando en el fútbol, por lo que te dije, por su humildad, por su forma de ver el fútbol, por su honestidad y por lo más importante es que sabe el fútbol. Ahora, el otro día cuando nos llegó la información, Leandro, lo que más nos alegró y hasta nos emocionó, al aire mismo, fue enterarnos de que estaba bien. Independientemente de que vaya a trabajar o no, todos los que alguna vez nos cruzamos con Sabella, descubrimos en él una persona que sabía más que nosotros, de lo que fuera, sobre todo de fútbol. Pero viste, a vos te habrá pasado hablar con él y sentir que son muchas más las preguntas que vos podés hacerle a él que él a vos. Y yo creo que así le habrá pasado al 99% de las personas que él se cruzó en la vida. Eso hace que uno, desde la admiración y del reconocimiento a eso, y del respeto que él muestra, y por ende se gana, uno decide que le vaya bien. Cuando tuvo el tema de salud, bastante delicado, nos conmovió a todos. Enterarnos que estaba mejor de salud nos emociona. Y es lo que decís vos, si encima tiene ganas de trabajar, es como un combo ideal enterarnos de que está bien de salud, primero y principal, y segundo, que tiene ganas de volver a trabajar. Sí, no sé si tiene ganas. Sí que yo pienso que le haría muy bien al fútbol. No, en este caso estamos hablando de la selección, pero sí que le haría muy bien al fútbol por todo lo que representa él y lo que dijiste vos. Me parece que lo describiste muy bien en lo que es hacia su persona. Que le hablas de política, sabe. Le hablas de historia, sabe. Le hablas de geografía, sabe. Es un tipo que es muy capacitado, muy culto, que se perfecciona en el día a día, y vos por ahí le preguntás algo y te dice, no, pues el partido de que jugaron en Australia contra los All Blacks pasó esto. Y vos te quedás mirando como diciendo, son cosas que obviamente por eso son tipos tocados por la varita, por su visión, por su forma de trabajar, por el respeto que él se ha ganado, no por lo que le ha logrado, sino por la persona que es. Bien vos lo describiste, de que yo diría el 100% de las personas que conoce a Alejandro quieren que le vaya bien, por todo lo que vos describiste, por ser buena persona, por ser humilde, por ser trabajador, por ser honesto, por ser ubicado. Me parece que le haría muy bien a Alejandro el reinsertarse en el fútbol, y al fútbol también le haría muy bien que Isabela esté otra vez en el fútbol. Mira, nadie que haya pasado por las manos de Isabela, nadie te puede decir que no lo respeta. La gran mayoría encima lo quiere. De Messi para abajo, sí. Todos. Digo de Messi porque es el jugador de mayor renombre. ¿Cómo es para retarte? Porque, viste, uno dice, cuando alguien es tan querido, lo terminás mirando medio como desconfianza, pará, no lo puede querer todo el mundo. Sin embargo, es bastante estricto Sabella también a la hora de imponer su idea, y si te gusta bien y si no te convenzo, porque acá para algo estoy yo en mi cargo. ¿Cómo es ese manejo de un líder como él? Lo que se ve desde su simpleza, me parece que una de las grandes virtudes que tiene Alejandro es la simpleza para explicarte los trabajos, para explicarte cómo va a ser el partido, para explicarte qué puede pasar en el partido. Tiene una gran virtud y yo... es que él, al segundo que inicia el partido, ya te dice todo lo que puede llegar a suceder en el partido. Y después si termina el partido y pasa el 90% de las cosas de lo que él te dijo. Entonces, eso es una gran virtud. Él, obviamente, que es más callado, levanta la voz cuando la tiene que levantar, pero ¿cómo no responderle a un tipo que primero que te genera la confianza con la simpleza, que te genera la admiración por su forma de ser, y cómo vos no le vas a responder a esa clase de entrenadores y de personas? Cuando se habla de Estudiantes, se habla de un estilo, una identidad, una idiosincrasia, una manera de entender el fútbol y en muchos casos también la vida en lo deportivo. Sabella se expresa permanentemente como un hincha de Estudiantes, un hombre de Estudiantes, por más de no haberse formado allí. Vos te quedaste, parecías interino y te quedaste y vas a seguir al mando de un equipo que cuando se trata de Copa Libertadores de América es como que se transforma, la clasificación heroica en la fase de grupo así lo demostró. ¿Se toma alguna atribución de sugerirte algo? ¿Vos le preguntás opinión?
¿Tenés claro cómo hay que seguir en esta Copa? Obviamente que siempre la palabra de, en este caso, de Alejandro, primero y principal en Estudiante, para mí es palabra mayor. Para mí es un orgullo de que yo le pueda consultar algo y él tenga la amabilidad de responderme o de atenderme en su casa o de mandarme un mensaje. La verdad que eso un poco representa lo que hablábamos hoy de Alejandro. Sí que, ¿cómo no le voy a preguntar cosas si fue un técnico muy exitoso y que llevó a la Argentina a jugar la final del mundo? Y más conociéndolo por cómo ve el fútbol y por todo lo que te decía hoy, obviamente que la palabra Alejandro me ayuda muchísimo a crecer como técnico. La verdad que es mi primera experiencia donde tengo que hacer un montón, o tengo que aprender un montón de cosas de gente capacitada como Alejandro. Tuve la suerte de tener grandísimos técnicos en Estudiantes que hoy la mayoría están dirigiendo en Europa. Entonces trato de sacar lo que más me gustaba de ellos, lo que nos marcaba un camino en Estudiantes que nos llevó a lograr cosas importantes. Obviamente yo después desde mi visión y lo que yo pretendo para el equipo, pero sí tratar de aprovechar todas estas cosas que te dije para tratar de hacer bien las cosas en el club. Cuando se habla de Gremio de Porto Alegre con Estudiantes, los que aún siendo chicos vimos aquel partido en vivo, porque se transmitió en vivo, 3-3. Sí, cuatro expulsados, tres estudiantes y uno de Gremio. Terminaron 8-10, gol de Miguel Ángel Russo, el 3-3. Qué goleador, Miguelito. No, qué goleador, Miguel. Me imagino que a lo que es la situación de Copa Libertadores para Estudiantes, hay un valor agregado de que justo toque Gremio. Ahora, Gremio es el campeón defensor, es claramente candidato en la serie. ¿Cómo se encara un partido como este, Leandro? Sabiendo lo que vos dijiste, que enfrentamos al último campeón, que ya viene con una base de trabajo de un año y medio y dos, que es un equipo armado, que es un equipo preparado, y nosotros somos un equipo que estamos rearmándonos, se fueron muchos jugadores, han subido muchos chicos al plantel, y obviamente que la serie no va a ser para nada fácil, va a ser muy complicada, y a lo largo de la historia de lo que es la Copa Libertadores Estudiantes, siempre ha sido complicado. Y pienso que este partido, bajo ningún punto de vista, va a ser la excepción. Esta moda de que es mejor definir de visitante para algunos, ¿vos la compartís? El otro día se la preguntamos a quién fue. Dijo, no, yo prefiero definir... A Bou. A Bou, le preguntamos a Bou. Dijo, no, yo prefiero definir de local. Pero viste que últimamente, en la Copa sobre todo, se les termina siendo más fácil de pasar de ronda a los que definen de visitante. Sí, en particular a mí me gusta más definir de visitante que de local. Porque vos, el primer partido, son 90 minutos donde podés sacar una pequeña diferencia. Después el equipo local tiene la obligación de salir a buscarte y ahí está el pensamiento y la estrategia que tenga cada uno para ese partido. A mí en particular me gusta definir de visitante. La copa que ganamos con Estudiantes, siempre definimos de visitante y en particular a mí me gusta más definir de visitante que de local. El tema es no recibir goles en la ida, ¿no? Sí, bueno, es lo ideal, pero si ganás 2-1, después también el equipo tiene que ganarte cuando jueguen de local ellos. Entonces, lo importante ante esta situación es hacer un gran partido, sabiendo que es un partido de 180 minutos, que no se termina en 90 minutos y seguramente lo trabajaremos de esa manera para tratar de ganar la serie. Chino, ¿qué pasa con la gata? Que Huracán lo quiere, creo que Argentino Junior lo quiere también. Sé que él dijo que tiene contrato con Estudiantes. ¿Cómo viene la mano con la gata? Bueno, mirá, hoy hace un ratito también me preguntaron. La verdad que con Gastón no hablé nada. Sí que por ahí escucho y leo lo que se dice que lo quiere Huracán o Argentino. Hoy por hoy es parte del plantel. Me parece que él tiene primero y principal la experiencia necesaria para ver lo que quiere hacer a su futuro. Tiene la confianza necesaria para hablar conmigo. Pero más no te puedo decir porque no hablé con Gastón. Sí
que si él está bien para nosotros es un jugador importante, pero hay que ver lo que él pretende para su futuro. Hoy por hoy, la verdad que acá no le toca estar jugando porque viene de 6 meses de una larga inactividad, donde se está recuperando o se recuperó de una operación, hizo una buena pretemporada, pero sí que es un jugador que está en el plantel y está en consideración. Obviamente que después hay que ver, como te dije, lo que él pretende para su futuro y lo que él quiere para su carrera deportiva de ahora en adelante. ¿Qué es más difícil, dirigir o jugar? Dirigir. ¿Por qué? Mucho más difícil. Porque vos cuando jugás venís, desayunás, entrenás, te vas a tu casa y hasta el otro día no te interesa un poquito en el rival. Acá, ahora se trabaja. porque tenés que... Sí, la verdad, porque bueno, primero y principal tenés que planificar toda la semana, tenés que ver las cargas de entrenamiento, tenés que ver qué ejercicio concuerda con la carga de entrenamiento, qué piensa el jugador, meterte en la cabeza de los 25 o 30 jugadores que están en el plantel, tratar de darle la calidad de trabajo a todo el plantel de la misma manera, y te lleva muchísimo tiempo, pero me gusta, no me puedo quejar porque estoy trabajando de algo que me gusta. ¿Y qué es lo más difícil? ¿Que el 8 juegue por la derecha, que el 5 pegue patada, que el 10 tire caño, o decirle vos sí, vos no, elegir el 11, bancar la carita de traste del que no ponés? ¿Qué es lo más difícil que ahora en tu experiencia estás teniendo? Un poco todo lo que rodea lo que vos decís, pero me parece que a mi entender lo más difícil convivir con el jugador y que el jugador esté contento en el día a día. Me parece que eso es lo más difícil, porque el jugador te das cuenta si le gusta la forma de trabajar, te das cuenta si no le gusta el trabajo, te das cuenta si vino con cara de fastidioso. Entonces, tratar de mantener una comunión en el grupo y en el equipo me parece que es lo más complicado, no porque los jugadores sean complicados, sino porque 30 jugadores piensan de distinta manera. Entonces, tratar de encasillar eso, donde todos traten de estar alegres, de estar contentos con la forma de trabajar, de darle las herramientas necesarias, es un lindo desafío que por ahí es lo más complejo que yo veo hoy. Leandro, ¿es difícil cuando hay una institución que pone mucho empeño en construir su estadio? ¿Es difícil, digo, a la hora del armado del equipo, en tu pretensión tal vez de algunos refuerzos, no sé? ¿Qué tan recortado te sentiste o cuánto esto pudo condicionar cuando aparece algo tan importante también como devolver a la cancha a Estudiantes, ¿no? No me sentí ni condicionado ni nada, porque sabía que iban a ser así las cosas. Acepté las cosas como fueron pasando a lo largo de la pretemporada, sabiendo que la prioridad para Estudiantes hoy por hoy es el estadio y apostando un poco a los chicos que yo tuve en reserva y que yo pensaba que tenían que subir a primera para tratar de terminar de formarse como jugadores profesionales. Obviamente que es un plantel corto desde el nombre conocido, pero sí que hemos sumado muchos chicos, donde yo pienso que hoy por hoy los chicos nos pueden dar muchísimas soluciones al equipo. Hay que aclarar que los chicos no van a ser la salvación, primero y principal, porque hoy por hoy se pone un chico y se piensa que tiene que ser la salvación deportiva, económica, y eso acá en Estudiantes no. Hay que acompañarlo en este proyecto a los chicos, marcarle el camino de lo que es el mundo de primera división, pero sí que estoy convencido con el plantel que tengo que vamos a dar pelea y que vamos a ser competitivos. La última, Leandro. Este ha sido el Mundial de la pelota parada. Vos, que tantas veces fuiste destacado por tus entrenadores en diferentes equipos, sobre todo en Estudiantes y en Quilmes, por la importancia de tu pegada en las jugadas de balón detenido, ¿en este Mundial dijiste, ganamos o no? ¿Ganamos cómo decís? Viste que todo el tiempo se dice, pero no se puede depender de la pelota parada. Inglaterra hizo un culto de la pelota no parada. No se puede depender si el 70% de los goles del Mundial fueron de pelota parada. O el 65% de los goles. Entonces, hoy por hoy, el fútbol actual, cada vez, a mi entender, cada vez más detallista
Y los pequeños detalles te hacen ganar o perder o un partido o dejarte fuera de una competencia tan importante como un mundial. Entonces yo pienso que es mucho trabajo la pelota parada, es tratar de trabajar, de explicarle, de decirle, de convencer al jugador que es una herramienta más para ganar un partido. Obviamente, después si podés ganar 4-0 metiendo como el Barcelona, mejor todavía, pero en esta clase de competencia y en el fútbol actual, el detalle es muy importante y la pelota parada quedó demostrado que es un detalle que te hace ganar o perder un partido. Abrazo grande, Leandro. Ha sido un placer hablar con vos. Ojalá que sea buena la presentación del martes que viene contra Gremio. Lo inhabilitamos a Nacho antes de comenzar la nota, casi con la invitación y con esta irrupción nuestra. Si tenés alguna consulta, Nacho, este es el momento. Abrazo grande, Leandro. Hasta luego, gracias. Bien, no, simplemente iba a pedir si nos contaba rápidamente quién es Matías Pellegrini, que acaba de firmar contrato, porque te preguntaban de los chicos, te han preguntado de todo. Simplemente si nos contás quién es Matías Pellegrini. Bueno, Matías, primero y principal, es un chico de categoría 2000, que yo le veía muchísimas condiciones, que de a poco nos lo fuimos llevando a reserva el año pasado, donde se tenía que adaptar un poco a lo que es la reserva. Y después que yo le veo un gran potencial a Primera División, como te dije, tiene 18 años, no puede ser la salvación, hay que acompañarlo, pero sí que tiene una gran calidad como jugador y que yo le veo y le tengo confianza para que nos pueda dar alguna solución en los partidos que nos toque enfrentar. ¿El presidente bien? Sí, todo bien, todo bien. Estaba ahí charlando hace un rato hoy, así que tranquilo. Gracias y perdón por esa invitación tan barata. No pasa nada, un abrazo grande. Bueno, el Chino Benítez, Leandro Damián Benítez, aquí con nosotros en el Media Day, el tercero casi estudiantes, a puertas abiertas pudimos consultar a gran parte del plantel. Lo sabrá fácilmente, la próxima vez que le pidas una nota, si no te la da, fue por la invitación. No, pero abrazo, bien, Nacho. Muy bien, Nacho, muy bien. Brillante. Abrazo grande. Bueno. Abrazo grande para todos. Hasta luego. Chao, chao. Me encantó la charla con el técnico de Estudiantes. Sí, yo creo que va a ser el técnico de selección. Sí, yo también. Esteban, vos dijiste que iba a ser en este bloque que ibas a decir quién era ¿es ahora el nuevo o no? técnico de la selección. En el próximo. No, es una vergüenza. ¿Vos es una vergüenza. El próximo técnico, el próximo técnico de selección, sí, se lo digo en el próximo. El típico próximo. Jugador fiolo. Porque se hace una por partido y no. Bueno, después de la pausa, dice quién va a ser el técnico de la selección argentina. Después del corte. Alvarado por la Copa Argentina. Por nuestro canal, en la cancha de Lanús, ataja Rossi, ya firmó su contrato Andrada, pero ataja Rossi, va Zárate de arranque, Tevez comienza como suplente. Esta es la noticia que viene dando Tato desde hace algunos días y en un rato lo vamos a confirmar. Muy interesante para ver el partido. Muy interesante. ¿Dónde lo vemos? En Teis Sports, 7 de la tarde. Como vimos Talleres Midland. ¿Quién relata? Rodolfo de Paoli. ¿Quién comenta? Me encanta la Copa Argentina. Me encanta la Copa Argentina con Rodo y con Ariel. 90 minutos. A ganar o morir. ¿Por qué Rodo, Depa y Coso no relataron a Midland anoche? ¿Por qué tenían que relatar hoy? ¿Por qué los dos? No, ¿por qué a Midland? Que llenamos ahí de la tribuna. En Santa Fe. ¿Por qué? ¿Por qué? Para mí, Marcelo. Cuando sea gerente, ¿por qué? Si amancilla el arquero, ya lo quiere Talleres de Córdoba, que lo prepara Maxi Escaparoni y se entrena con él. Y ya Talleres de Córdoba tuvo un partidazo ayer el arquero de Midland. ¿Por qué? ¿Por qué ellos no le dijeron? Pues preguntale hoy a la noche cuando estén al aire, mandarle mensaje. ¿Por qué no relataron ayer a Midland? A Midland. No a Talleres de Córdoba, a Midland. Increpalos. Jugó bien Talleres ayer igual, El 4 ya empieza. ¿Quién va a ser el técnico? ¿Viste cuando buscamos 4? Es Jerez. Ahora se 4 del 4. Ah, Leo Godoy. Ahora se dieron cuenta. Leo Godoy. Ahora se dieron cuenta todo que Godoy juega bien. No. Ah, bueno. No, bueno, tampoco jugó contra nosotros, qué sé yo. Pero bueno, no sé. No, pero somos un equipo. No, es un muy buen lateral derecho. Un torneo. Ah, bueno. ¿Sabés qué? Cuando pasa el ataque. Pero para Arévalo, que cree que el mundo se acaba después de Pipita Higuaín. No, Arévalo, Edul. Y marrón. ¿Sabés qué hace Godoy? Si realmente Godoy es bueno, en el próximo libro de pases. ¿Sabés qué hace Godoy? Lo que remarca siempre Farinella, de esta mesa, lo vuelvo a decir, es el que más sabe. No sea más. De nosotros cinco, por lo menos. No. No lo voy a nombrar a Pagani porque no. A mí no me. Pero de nosotros cinco, el que más sabe es Leo. Y Leo un día definió que el lateral o el volante, cuando llegan al área ajena, tiene que ser para terminar la jugada. Y Godoy arranca, no es que entra al área, arranca de allá atrás para terminar la jugada. Nunca va a ver qué pasa. Y eso es un mérito indisimulable. ¿Quién va a ser el técnico de la selección argentina? Bueno, como dije cuando arrancó el programa, hay una determinación que parece ser inamovible por todo el contexto en el que se da y que lleva a poder confirmar que el próximo técnico de la selección argentina, próximos amistosos, será o serán Scaloni y Aymar.
Scaloni y Aymar, hoy al cargo de la selección mayor, juvenil. Los chicos están dirigiendo en la Alcudia. Claro. Van a dirigir a la selección mayor, seguramente, durante el mes de septiembre, cuando se tengan que jugar los amistosos. O sea, no se suspenden los amistosos, no va a tener, como no va a tener, elige a los que tiene. Por eso yo dije, el próximo técnico de la selección argentina, para los próximos amistosos... ¿Hoy es primero de agosto? Son Scaloni y Aymar. Esperá, porque quería redondear la idea porque para que yo el estaba... 19 de agosto, eso. El 19 de agosto hay que dar la lista de convocados. Mira, no está confirmado porque no se los dijeron a ellos, pero es casi una realidad porque toman la determinación de no suspender los amistosos por una cuestión económica y de compromisos y porque todavía no hay un técnico definitivo. Entonces, ¿quiénes están trabajando hoy? Scaloni y Aymar. Están trabajando en el torneo de Alcudia. ¿Quién toma esa decisión, Esteban? El presidente Lafa. Tapia. O sea, por el único motivo que dirigen las elecciones es porque están trabajando ahora con los jueces. No hay no existe otro. ¿Y por qué están trabajando motivo? Bien? Yo levanto la mano. Yo levanto la mano y quiero decir dos cosas. Y la voz. La primera, la mano y la voz levantaste. La primera es que cuando agarraron Placente y Aymar sub-17 y sub-15, cuestioné la falta de experiencia de los dos. Y los dos ganaron un torneo en San Juan, donde lo ganaron no solo futbolísticamente, sino desde el punto de vista de la formación de un grupo educado. Y que terminó la mentira del fútbol y que vi los dos partidos enteros del sub-20. En la Alcudia. En la Alcudia. Y que es una mentira que se necesitan 19 años para formar un equipo. Aymar y Scaloni pusieron al 4 que es 4, al 3 que es 3... Hay grandote que juega de 9. ¿Y? Me enteré, yo no sabía, me desasné, que el candidato a ganar el título era Venezuela. Porque venía de un sub-20 que había salido campeón, porque está trabajando bien abajo. Subcampeón del mundo. Porque tiene de 22 jugadores en la lista de buena fe de la Alcudia, 20 jugando en primera división y 2 jugando en Europa. Y Argentina le ganó 4-0. Y que San Lorenzo, dándole la razón a Leo Farinella, yo ayer discutí con un compañero de radio, ayer hizo 2 goles un grandote que tiene 19 años, que normalmente en la Argentina los chicos de 19 años son papá en el mundo del fútbol. Pero nosotros queremos que debuten a los 33 años en la Argentina y después decimos que están viejos. San Lorenzo tiene un delantero como Blandi, un segundo delantero como Ceres, el Príncipe, y después no tiene nada más. Y tiene un pibe que yo descubrí ahora con 19 años que es un grandote que va al frente, que juega en lugar de Colidio, porque Colidio salió ya tanto en el primero como en el segundo partido, que convierte y que va al frente y es una mala cosa. Marcelo, se termina la mentira que hay que trabajar no es 19 meses, no, porque hay evidentemente... Una cosa, hay, en el fútbol se van a encontrar ejemplos para todo. Equipos improvisados que le va bárbaro, equipos improvisados que le van pésimo, equipos trabajados que le va bien y equipos que le van... Pero a mí me gustó ver este... ¿Te puedo hacer una pregunta? Está bien, sí. Está bien, pero... Marcelo. Esperá, Juan Pablo, déjame que te diga una cosa. Vos decís que es el único que dirigen porque son los únicos que están. Es lo mismo que pasa en un equipo con un interinato, digamos. El día que Gallardo, Guillermo se vayan, si se van intempestivamente, acá, dirige el de la reserva. Acá lo que hay, que entender es que es por la urgencia de dar la lista, de jugar estos dos compromisos que para la AFA son ingresos de dinero. Claro. Entonces... Son personas que están trabajando bien. Sí. Yo, vos te enojás, Juan Pablo, yo te digo. A eso iba, Juan Pablo. Yo quiero hacer una pregunta. Sí. Para mí, Scaloni se tendría que haber ido junto con el cuerpo técnico en donde trabajaba. A mí me hace ruido su continuidad. Y me hace más ruido aún que ahora agarre la mayor. Placente es un tema ético, vos. Sí. Bien, puede ser, es atendible. Después, ¿cómo trabaja? ¿Cómo no trabaja? La verdad no lo conozco, no sé cómo dirige, no sé qué hizo, no sé si es técnico. Yo tampoco. Bueno, y la verdad, estamos hablando de la selección mayor. No, pero yo la selección mayor merece el máximo de los respetos. La selección mayor merece el máximo de los respetos porque tiene una historia muy grande. Entonces, si no hay tiempo en 2 meses para conseguir un entrenador y se va a poner a un miembro del cuerpo técnico anterior saliente, que se quedó, y a mí me hace mucho ruido. No sé, no. Pero bueno, si puso al 4 de 4, no es, sí. Yo nadie, también pongo al 4 de 4. Nadie cree que es lo ideal, ¿eh? Yo no, digo yo creo que estamos... De lo ideal está en otro planeta. Bueno. Hoy lo ideal está en otro planeta. Pero, espera, ¿vos qué preferís? Pará. No, hay tres opciones. Yo prefiero... En algún momento, prefiero alguna solución... Suspenderlos amistosos. Sí, elegir a un técnico apresurado o... Las dos cosas. Jugar suspenderlos amistosos y elegir con tiempo. Para mí, las opciones válidas...
¿Por qué sería apresurado? Porque yo por eso pregunté la fecha. Y porque si a vos te gusta, por ejemplo, Pochettino, que es al que van a ir a buscar. No saben por dónde empezar. Lo tenés no que es comer. Serio. Leo, no saben por no dónde No es serio. Ir a buscar a Pochettino bueno, hoy. Pero eso hoy, ya es opinión. Hoy, no es opinión, es información. No es opinión, es información. Hoy no es serio ir a buscar a Pochettino cuando vos sabés que hasta junio del año que viene es imposible que salga del Tottenham porque sale 25 millones de libras. Entonces, si vos decís que el AFA tiene 25 millones de libras, no importa eso. Después, ahí sí es de opinión. Mirá, yo lo que de información es, el contrato de Pochettino dice que si sale antes de junio del año que viene, son 25 millones de libras. Con lo cual, ir a buscar a Pochettino hoy... Hace una cosa, decir Tapia. Que lo vas a buscar para pero dentro de un año. La más difícil no, es el que le gusta a Tapia. Le gustan Gallardo, Simeone y Pochettino. Fuera broma. Porque Simeone. Lo considera los tres mejores. Pero Gallardo no va a ir. Simeone no va a ir. Oh, Gallardo, no, dijo Gallardo lo vemos siempre. ¿No sabes? Lo vemos siempre. Es bravo elegir un técnico sin haber hablado nunca. Yo creo que Tapia no ha hablado nunca con Gallardo. Es bravo elegir al tipo que le entrega la llave de la empresa a un tipo que no hablaste nunca. Igual Gallardo, viste lo que dijo, que si lo llaman, él por una cuestión de respeto, no se toma un café, pero... Es otra cosa. Es otra cosa. El Cholo Simeone, a vistas claras tenemos por qué te puede gustar. ¿Sí? Yo, la verdad, la onda Pochettino no la entiendo, ¿eh? Porque Pochettino nunca tiró un guiño de que le gustaría dirigir ni en la Argentina, ni la selección argentina, ni nada. La verdad, lo tienen muy visto ustedes a Pochettino. Sí, yo lo tengo muy visto. ¿Y, qué opinás, y el equipo es extraordinario? Cuando a vos te quieren tanto en un lugar es porque haces las cosas bien. A él en Tottenham le dieron casi la llave del club como a Simeone en Atlético. Y es un hombre muy considerado del que habló toda Inglaterra en pleno Mundial. Sí. Cuando a la selección inglesa le iba bien, le daba mucho mérito a Pochettino. Más que a Guardiola, que a Mourinho y demás. Y casi más que a Southgate. Casi un plantel entero en el Mundial. Exacto. Ahora, yo te digo lo siguiente. Todos jóvenes. ¿Qué campeonato? Todos jóvenes. No ganó. No ganó. Pero llevó, llevó a un rol protagónico. No, ¿sabes qué? Llevaba al terreno de ganar. ¿Sabes dónde jugaba Kane antes de Pochettino? Kane no existía antes de Pochettino. ¿Qué ganó Pekerman? Confieso mi ignorancia. Con Colombia. ¿Qué ganó Gareca? Es injusto. Mira, yo pregunté y no te lo estoy descartando. No, porque vos me decís, el Leicester ganó. Yo me sumo. Yo me sumo a tu arco de que no conozco en profundidad tanto a Pochettino como para decir que es el mejor candidato. Y ahí va la pregunta. Y Tapia, ¿no será que conoce lo mismo que yo de Pochettino, no? A mí me parece que no está bueno lo de Scaloni. No entró nada contra Scaloni. Pero vos tenés que salir del paso porque tenés que recaudar. Pero el Vasco lo dejó unos Juegos Olímpicos. Salió mal al Vasco. Muy mal. El pobre Vasco lo mandaron en cana. Lo quemaron, pobre Vasquito. Mirá, Leo. Scaloni no sé, a lo mejor. Vamos a la información. La selección tiene dos amistosos en septiembre. Pero, hice una pregunta, Juan Pablo, que no me parece menor. Es que esto quiero decir. ¿Es técnico, Caroni? Y yo creo que sí, porque si no, no estaría sentado en el banco. Bueno, no sé. Yo creo que sí, debe tener el título. Tenemos dos partidos amistosos en septiembre. Son más de $1 millón entre los dos. Tenemos dos amistosos en octubre. Tenemos dos amistosos en noviembre. Tenemos dos amistosos en marzo. Y tenemos Copa América en junio. Del 14 de junio al 7 de julio. ¿Sí? Estos compromisos para la AFA... Pueden tener una significancia deportiva porque hay que mantener el lugar en el ranking, que después es el que te pone como cabeza de serie en el próximo Mundial y termina siendo importante. Pero además, tenemos una Copa América. Y la Copa América, por más que no vayamos como candidatos, tampoco la vamos a tirar por la ventana. No la vamos a tirar a la basura. No. Lo que. Pará. Cuando Tapia habla de Pochettino y trasciende que va a viajar a Londres en las próximas horas para ver si puede hablar con él. Él viaja sabiendo que Pochettino es imposible hasta junio del año que viene. Es imposible. Pero entrar a empezar con la triquiñuela esa. Pará. Es imposible. Entonces, ¿qué sería esto? Sería decirle al que se quede ahora, para todos estos amistosos y para la Copa América, que después de la Copa América el que va a agarrar es Pochettino. Claro, suponete que Pochettino dijera que sí. Entonces yo digo acá, dije acá, che, no me cierra mucho lo de Scaloni. Juan Pablo manifestó aún más fuertemente una cuestión ética de que haberse quedado dentro de un cuerpo técnico que sea. Yo no sé quién lo convocó, por eso no me animo a decir. Bueno, no sé, no importa. Ahora, Scaloni, gana el torneo de la Alcudia y gana todos los partidos. Va a los amistosos, dirige todos los amistosos, acá a fin de año los gana todos, 5-0. Va a la Copa América, la gana y Argentina es la máquina. ¿Lo vas a sacar? Encontrarte a. No, pero hay un mérito, Bilardo, hay un mérito en el durante, pero hay un mérito también para llegar a la selección. No, está bien, pero está bien. ¿Sabes lo que cuesta? Juan, pero yo creo que las cosas hay que hacerlas un poco más. Sí. Es raro. Por eso digo, vamos a bajar. Como es raro, acá estamos dando información. La información son
todos estos partidos amistosos, que son compromisos de la selección, debe y quiere encarar por una cuestión económica fundamentalmente y deportiva también. Pero además, lo que concluye este año de competencia es una Copa América en Brasil, a la que la Argentina tiene que ir a competir. No puede ir a tirarla a la basura. Entonces, en ese contexto, vos vas a viajar a Inglaterra a ver si el técnico que está allá acepta dirigir a la selección después de la Copa América. ¿Qué hacemos de acá hasta la Copa América? No, pero esto es fundamental, Gastón. No podemos elegir un entrenador dentro de un año. El entrenador de selección hay que elegirlo ahora. Si no es el 15 claro. de septiembre, sí. si no es el 1 de septiembre, si no es el 15 de agosto. No, ahora. En estos días, bueno. será un mes. Hoy Pochettino sí. no se quieren apurar, imposible. Se toman un mes y medio. Lo que quiero decir, Gastón, hoy es imposible. Que hoy hay que hacer la refundación. ¿Sabes qué le cuestionan a Boca? Que no compró el arquero que quería, sino el que pudo. Eso... Entonces, vos tenés que contratar un técnico, el que querés o el que podés. Vos tenés que contratar un entrenador. ¿A vos el tiempo Mirá, te corre? Yo quiero decir esto, y esto es muy concreto. ¿Te puede gustar un poco más Pochettino? ¿Te puede gustar un poco más Simeone? ¿Te puede gustar ¿A vos no un poco te gustó Inglaterra? No, porque acá citaron que... A mí ejemplo, no me gustó. Pará. Quiero recordar que le ganó a Panamá, Túnez y Suecia. Inglaterra no existió en el Mundial, fue malísimo. ¿Cómo? No existió. Ah, bueno, entonces no citemos como una verdad absoluta que se nutrió de los jugadores del Tottenham. Bueno, no importa. Jugó mal el Mundial de Inglaterra, no le ganó a nadie y los partidos que... Perdió tres partidos. Salió partido cuarto y tuvo goleador, ¿eh? Sí, sí. Ojo, bueno, el goleador, ¿quién hizo los goles? Bueno, no importa. Bueno. Pero no hablemos, porque Pochettino es un muy buen técnico. Sí, no sé. Entonces, debe ser bueno. Te puede gustar Pochettino, te puede gustar Gallardo, te puede gustar Simeone, te pueden gustar cualquier entrenador, porque la realidad es que hay muchos entrenadores con capacidades. Eso es mentira, que no hay entrenadores con capacidades. Lo que hay que hacer... es definir e ir para adelante, porque lo más importante incluso que la Copa América del año que viene, es empezar este recambio fuerte que hay que producir en la selección, fuerte recambio total de jugadores, si no es total, 90% de jugadores, y empezar a trabajar y empezar las nuevas ilusiones, y eso tiene que ser un entrenador que sepa que tiene un proyecto, como siempre han sido, de acá hasta el final de la eliminatoria, y si logra clasificarse, hasta el Mundial. ¿Cómo tiene que ser? Hacemos la pausa, ya venimos. Le queremos pedir disculpas a Tato Aguilera. Una línea de Alvarado, porque nos perdimos también la pantalla de Alvarado de hoy. Sí, Alvarado, falta un mes para que empiece la competencia todavía. La empieza cerrando el mes de septiembre. En realidad, comenzando el mes de septiembre, lo que tiene que ver con el torneo federal. Y el último partido oficial lo jugó a principios de mayo. Hoy vamos a ver un equipo que no tiene una identidad definida porque debutan muchos refuerzos, apenas sostuvo 5 jugadores del plantel anterior y todavía no puede el técnico saber a lo que juega. Así que Alvarado, como puede, llega a este partido frente a Boca. Quisieron contar con Erviti, no pudo ser. Fue parte de la primera etapa. Hoy, 7:10 de la tarde, juegan Boca y Alvarado por Copa Argentina en Teis Sports. Los dejamos en compañía de Libero. Nos reencontramos a la noche con Pablo La Médica. Después del partido va No Todo Pasa y después No Todo Pasa arrancamos con Pablo El Sporti de cada noche. Y si no, mañana a la 1 acá. Chao. Parece más como una reunión de bloque, aunque no lo fuera. La foto indica eso. Sí. Que no tiene a todos los dirigentes de primera, Gastón, porque bueno, no todos los dirigentes de primera componen el comité ejecutivo. Y se habló mucho, obviamente, de la ausencia de River y de San Lorenzo. Pero bueno, esta es una convocatoria exclusiva para aquellos dirigentes de primera que están dentro del comité, ya sean los miembros titulares o también los miembros suplentes que en caso de votación no participan, pero bueno, igualmente están aquí presentes y se van a hacer y van a estar aquí en esta reunión que van a tener en un ratito nada más los dirigentes que componen el comité de primera división. Faltan llegar dirigentes importantes como el caso de Angelici, como el caso de Blanco, así que bueno, todavía no ha comenzado la reunión. Vuelvo a preguntar lo que ayer insinué al aire y la semana pasada también. ¿Vos creés, por la información que manejás, que existe la posibilidad de que los clubes de primera propongan firmar un compromiso, pero que sea por escrito, un compromiso de ceder los jugadores que requieran las selecciones argentinas desde la mayor hasta la juvenil? Ahí llega Víctor Blanco, Gastón. Perdón. El dueño del hotel, ¿no? A ver si ahí está estacionando. A ver si puedo hablar. Víctor, ¿todo bien? ¿Motivo de la reunión? Un almuerzo. ¿Pero con los dirigentes solamente de primera del comité? Sí, un almuerzo normal, como a veces se podía hacer en el predio de Seiza, lo vamos a hacer acá. ¿La intención es ir con una postura mañana al comité? Por eso... Sí, una convocatoria ahí de unos cuantos muchachos y decidimos hacerlo acá, en mi casa.
Bueno, gracias. Dale. Ahí estaba, ¿eh? Bueno, es un lugar que pertenece al presidente de Racing, por eso decía en mi casa. Pero bueno, yo creo que terminada la reunión quizás tengamos más novedades y más precisiones, Gastón, pero yo imagino que la intención va a ser esta que venimos contando ya desde hace un tiempo, ir con una postura mañana al comité y bueno, ver qué es lo que se habla acá y si después de esta reunión salen con una postura firme o bueno, ven también de qué manera lo van a hacer mañana en el comité. Son muchas letras, por eso no entra en nuestro zócalo. Ahí dice, los dirigentes de primera se reúnen sin Tapia. Son los dirigentes de primera que integran el comité ejecutivo de AFA. Claro. No está Lamens, no está Donofrio, no están dirigentes. No está Malespina, por ejemplo, Argentina. No está el presidente de Vélez. Yo me estoy informando de algunas cosas que es como mañana hay reunión del comité ejecutivo. Y el presidente no abrió el juego para que lleve cada uno un plan o ese tipo de cosas, o un nombre, o una idea. Me parece que los clubes de primera división quieren ir más o menos armados. ¿Tú tenés información, Marcelo? No. Mariano, ¿y quién es el que decide esta convocatoria? ¿Quién es el que la propone? Llama, el que el la impulsor. Propone, el impulsor. A mí me dicen y que... Hoy el que a tiene, mí me dicen que Marcelo Martín... tiene mucho poder angelico. Marcelo Martín... Y Gabriel Pellegrino de Gimnasia salió tomando un feca por un jugador. No. Te trato de zafar a vos. Te trato, escúchame. No, pero ¿por qué es algo malo? Ahí viene Gabriel Pellegrino. No, por eso ahí, no se esconde. El presidente de Gimnasia. Bueno. Ahí está, justo, ¿no? Justo Marcelo lo mencionaba y ahí llegó Gabriel. Ahí está el impulsor de la reunión. Te faltó esa pregunta. Pellegrino, ¿cómo le va? ¿Cómo, usted como mentor de esta reunión? No, ¿qué sería malo? A ver, Marcelo, acá ayer planteó Gastón. No deben querer llegar en bolas. Vamos a ordenar un poco la situación. Ordenémonos, dijo. Ayer acá planteó Gastón, instaló un tema que la verdad que yo desconocía hasta el momento. Vos aportaste algún otro dato respecto de algunas diferencias que a veces pueden ser lógicas. En este caso, planteadas por Angelici, entre Angelici y Tapia. Si se reúne hoy la primera división, los integrantes del comité ejecutivo, eso es lo significativo. AFA, que están en de la primera división, que son 7, más 4. Algunos de los cuales. Más 3 ahora. Algunos de los cuales, en algún punto también, está alineado con Tapia. Es importante saber quién hizo la convocatoria. Puede ser Angelici, lo lógico sería que fuera Angelici, pero tal vez no lo hizo Angelici. Y también sería. A ver, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué es lo que van a discutir? Porque, bueno, Blanco, como es habitual, no dice. ¿De qué se va a hablar? ¿Cuáles son los puntos que motivan que a un día de la reunión general del Tribunal de Disciplina... Del Comité. Del Comité Ejecutivo, se junten como el bloque de Primera División? Bueno, un punto puede ser el técnico de la selección. Yo creo que es el punto. ¿Es el punto? El punto es la selección. El punto de ¿es unificar una postura? No frente... es unificar. Es, como dijo recién Mariano, consensuemos. No te cortes solo. Bueno, la postura unificada sería que... plantear la Tapia que la voluntad de la primera división es participar de la mesa de negociación en la que se hay un grupo que resuelva el técnico. Y otro grupo quiere otra. Entonces, mientras un grupo quiere una cosa, sí. Otro grupo quiere otra... Pero no hay otro grupo. Sí, incluso se hablaba de una Secretaría de Selecciones Nacionales. Esto es una reunión que puede llegar a derivar en un grupo, pero no hay otro grupo. Digamos, está, no, el otro grupo es el presidente. En realidad hay una sola AFA, ¿no? Pero comandada por Tapia, que viene del riñón del ascenso, con el aval de Moyano y Angelici. Y hay hoy una reunión que puede derivar en que haya otro grupo, en que no se pongan de acuerdo nada, en que apoyen a Tapia, en que tengan un gesto de grandeza, como dijo Alfaro, si vamos a ser ingenuos. Hay un montón de alternativas que pueden surgir de esta reunión. Yo creo que si vemos la presencia de Hugo Moyano en un rato aquí, bueno, habría que bajarle los decibeles a esta posible fractura o posible quiebre entre la primera y el ascenso. Si viene Moyano acá... Vamos a hablar claramente, bueno, imagino Marianito. Vamos a hablar claramente. Tapia lo sabe y Tapia dio la bal para que ve. Angelici el viernes en la radio dijo que se abre la convocatoria a periodistas. ¿Para qué? Que él cree que debe participar de una mesa, juntarse con el periodismo. Para ver qué creen que se hizo mal, qué se tiene que hacer y cuál es la idea. Dijo que toda la sociedad futbolera debe participar y hacerse cargo de la selección argentina.
O sea que... No es fácil eso, Marcelo. Bueno, a mí no me parece mal que se convoque. No, diga, no. Mirá, después cada uno puede decir, no me interesa participar o me interesa. Alfaro lo dijo acá en el programa el lunes. Por supuesto que charlar es e incorporar elementos que nos enriquezcan a la hora de hacer un juicio definitivo o de tomar una decisión que puede ser realmente central en el futuro de la selección argentina, es siempre mejor, siempre mejor. Ahora, también hay que, las personas que viste, cuando vos tenés un problema de salud y vas al médico, si vas a un médico y te dice una cosa, y vas a otro médico y te dice otro, y vas a un tercero, y a un cuarto, y un quinto, si vas a 10 médicos y te confunden finalmente. No, el o tema es... No, o buscás, no, no, o buscás lo que tema, te diga, no, lo que no, querés escuchar. El tema es realmente ser lúcido a la hora de, en tal caso, reunirse con las personas que haya que reunirse, que sean interlocutores que puedan aportar algo en esta madeja que se viene armando con el técnico de la selección y con la AFA en el último tiempo. Entonces, por supuesto que es importante e interesante nutrirse de los mejores aportes que se pueden hacer de cualquiera que sea, de quien sea. Salud, Gastoncito. Pero tampoco armar una cosa que se dilate en el tiempo y sumar tantas voces que puedan prestarse a confusión. ¿Por qué? No. A mí me parece que nosotros tenemos una postura crítica hace años de la selección argentina de cómo se ha manejado la selección argentina. Bueno. Alguno te puede escuchar en la radio, te puede mirar en la tele, te pueden leer en el diario, pero a lo mejor te sentás y decís, y a lo mejor el consenso generalizado llega a que tiene que haber un manager que maneje a los juveniles y a... O bueno, parece, ahí va lo de Juan Pablo. Bueno. Él considera que uno quiere un manager. Esa es la diferencia, claro. Uh-huh. Esa es la primera diferencia. Es la primera diferencia es... Para, a ver, ¿qué cargo quiere? A ver. No. Tapia quiere un manager solo para juveniles, Angelici quiere un manager incluyendo a la mayor. Uh-huh. Tapia quiere un nombre, Angelici quiere otro. Pero podemos por ponerle nombre. Dale, dejemos de dar vuelta. Bueno, vamos. Tapia quiere a Pochettino. Está bien. Está mal. O quiere a Pekerman de manager. O a Tocali. De juveniles. De juveniles. Y... Pochettino la mayor. Y Pochettino la mayor. Y Angelici quiere a Sabela. De manager de todo. Y en algún punto, escuchar a Sabela acerca del técnico de la mayor, bueno, que para él debería ser... Este punto, perdóname. Importantísimo. Este punto me parece central. Porque si Angelici quiere un manager y elige, y tiene la idea de cuál sería esa persona, porque ahí está su elección, su gusto, su idea, o lo que le han recomendado. Esto es lo importante. Una vez elegido el manager, si el manager quiere, escucharlo. Claro. Porque si no, ¿para qué le elegís un tipo? Mirá, vos vas a ser el manager, y este va a ser el técnico, y este va a ser el equipo. Bueno, pará, entonces, ¿para qué estoy? O sea, esto se trata también de ser organizado. ¿Cuál sería la lógica de tener un manager para... Entonces, uno de ellos lo tiene San Lorenzo, que a pocos días de comenzar el torneo vendió a su único volante de marca, lo que demuestra las necesidades económicas de San Lorenzo, que está atrasado con su plantel, con muchos empleados, y tiene que priorizar lo económico por sobre lo deportivo, pero si vuelve Tinelli tal vez pueda llegar a equilibrar la balanza y estar en mejores condiciones. Pero lo más importante es que en minutos nomás, en un hotel en donde ya tenemos a nuestro cronista Mariano Antico, se van a juntar dirigentes de los más importantes que tiene el fútbol argentino previo a la reunión de mañana, en donde se verán las caras, todas las representaciones que tiene el fútbol argentino. Entonces, quienes están en la primera división, quien tienen apellidos ilustres por representar a grandes equipos, se juntan previamente para marcarle el terreno a Tapia y decirle: vos tenés el poder, pero de este lado hay un contrapeso muy grande marcado por las historias de equipos como Boca, River, Independiente, Racing y San Lorenzo de Almagro. Lo que se va a discutir mañana, entre muchas otras cosas del fútbol, y por eso esta reunión previa, es quién va a ser el nuevo técnico de la selección argentina. Se empezará a dilucidar el camino del nuevo entrenador de la selección argentina. Del entrenador, o del manager, o de la estructura, o de las juveniles, del fútbol argentino a nivel selección en general. Pero nosotros acá en Estudio Fútbol, en un ratito nomás, te vamos a anunciar quién será el próximo técnico argentina de cara a los encuentros que se vienen. Arrancamos. Donde se están reuniendo personas con mucho peso en el fútbol argentino antes de que se junte mañana el comité ejecutivo de AFA. Sí. Sintomático.
y por eso lo vamos a saludar en un instante a nuestro compañero. ¿Quiénes están? Quiero la lista. Quiero. ¿Y para qué? Sí, nada, pero... Yo soy del club de para qué. Fundé el club del para qué. Lo fundé hace ¿para qué algunos lo años. ¿Para qué? No, ¿para qué se juntan? ¿Para qué lo fundé? ¿Para qué se juntan? ¿Para qué lo fundé? Para que la gente entienda que cuando mis hijos, por ejemplo, me piden algo. ¿Me puedo abrir Instagram? ¿Para qué querés tener Instagram? No me digas por qué, porque lo tienen mis compañeros. No, ¿para qué lo querés? Si me podés explicar el para qué, lo charlamos. Si no tenés un para qué... ¿Tus hijos no tienen Instagram? ¿Tienen prohibido el Instagram? No, no, la mayor sí, ya está en edad de tener, pero los ¿cómo más chicos, es la edad? No. ¿Cómo se define? Sí, y después, no sé, tengo que ver el reglamento de Instagram. La de Mecum. Hay no, pero vos sabés que, Snapchat, vos podés tener hasta a partir de los 13 años. Sí, no, no sabía. Bueno, para que lo haga antes de los 13 años, el padre tiene que mentir con el hijo. Tiene que poner una fecha de mentira de nacimiento. Un saludo al jugador de Huracán, Gamba. Un saludo muy grande. Lucas Gamba. Sí, y a Fernando Gamboa también le quiero mandar un saludo. Y no se hace cargo. Bueno, quiero hacerte una pregunta, Gastón. Sí. Yo tengo una hija de 5 años y una de 1 y monedas. Sí. Una de 5 y moneda y uno. ¿Cómo salió la de 5, Marcelo? A los cuatro. ¿La de 5 cómo es? ¿Una princesa? Una princesa. ¿Y la de 1? Es de casi. Libertad. De Libertad. Nació... Una de Libertador y la otra es de Libertad. Sinor. Sabandija. Sabandija. ¿Viste que hay dominios que son .ar o que son .com? ¿Y sí, queda ahí? Bueno. Sí, sí. Una es casi parisina y la otra es adentrada de ese Libertad de la calle Vespucio, ¿viste? Así. A la vuelta de la cancha. Sí, sí. Digamos una Yanina Maradona. O sea, la otra es Dalma. Pero la chiquita es. Me salió Yanina, creo que es así. Bueno, vamos al punto. Gastón, ¿a los cuántos, ya que estamos haciendo el Bademex, sí, a los cuántos años se le da el celular? Ah, eso estaba pensando. No pasa por o sea, bla, bla, bla. No, Leo. Ahí vino el primer para qué, Leo. Celular. Papá, ¿puedo tener celular? El celular ¿para es para. Un invento... ¿Qué, va, te miente y te ¿para dice, qué? Para, por seguridad, papá. No, por seguridad no. Digo, mira, mientras vos no pases un segundo del día sin que haya un adulto a cargo, no necesitas celular. No necesitas. Yo creo que no le... Y no lo tuvo hasta que no pasó un segundo del día. Ni Antonia, de un año, me dice, papá, ¿qué me estás diciendo? Así fue. Bueno. ¿Cuál es el sentido si hay un adulto a cargo tuyo? No, pero el celular ya no es solamente para comunicarse. ¿Y para qué es? Para muchas cosas. Para ¿por ejemplo? Informarse, para entretenerse. ¿Informarse? Para... ¿A los 11 años de qué? Tienen que... El diario. No, no. Tienen que estudiar. Tienen que, si querés, bueno, jugar. En la escuela sabés que se enseña mucho. ¿A los cuántos se va a bailar, Gastón? ¿A cuántos se le permite ir a bailar matiné? A ver, ¿qué yo dice? Me voy preparando. Para, dice, para mayores de 14. Y a los 13 no puedes ir, no tiene 14. No, pero mis compañeras más, y bueno, tendrán más de 14. Ah, y alguna tiene más, no me importa. No es mi hija. Vos sos mi hija. ¿Tenés menos de 14? No. ¿A los cuántos, Gastón, por ejemplo, llevó un Lollapalooza? Es un poco terminante, Gastón. Pará. El diálogo, es que si no, ¿sabes qué pasa? ¿Cómo no, le digo no después sería... que no, sé, no hay que mentir? No, si no, yo soy cómplice... Dale, Lollapalooza. ¿A los cuántos se le permite ir sola con las amigas? No, es que Lollapalooza es un festival familiar. O sea, que van con los padres. No, no, es un festival familiar. Hay familias enteras que van, hay parejas con hijos muy chiquitos que van y hay chicas adolescentes que pueden ir solas también. ¿Y vos dejás ir sola a tu hija adolescente? Sí, a Lollapalooza. ¿Sin padres? Sí, a Lollapalooza yo sí. Porque sé de qué se trata. Sé de qué se trata. Vos por ahí la viste en fotito, ves los colores y las bandas. No son todo, no sé, Metallica, Pearl Jam. También hay... otras bandas que complacen. El año pasado vino Camila Cabello. Y listo. Por ejemplo, a Patricio Rey, que acá tenemos un fan. ¿A los cuántos se le deja ir sola? Ahí con adulto. Pero con sola no. 10 adultos. No, no, es que no va a haber un show sola. Fue a ver a Niall Horan el otro día y fue con un adulto a cargo. Fue a ver a Harry Styles, fue con un adulto a cargo. ¿Qué otra pregunta más? ¿Los camarógrafos tienen alguna pregunta? Pero para, yo lo que le digo es, acá sabes que es Marcelo. Recondo responde. No, responde. Si el reglamento dice, para mayores de 13 años y tiene 12. Te contamos, te voy a hacer una pregunta fuerte. Y vos mentís con ella. Te voy a hacer una pregunta fuerte. Sí. Pero respondeme la verdad. ¿De para qué? Te voy a decir la de Marcelo. Sí. ¿Me jurás decir la verdad? Decir la verdad. Solo la verdad. Solo la verdad. Y nada más. Y nada más que la verdad. Sí, sí. Soy débil, ¿eh? Sí. Cuando vos eras adolescente. Sí. En la época del secundario. Sí. ¿Nunca fuiste al cine a ver una película prohibida para 18 y tenías menos de 18? Una de Lando Busanca, por ejemplo. ¿Me dejás decirte la verdad? Nunca. ¡No! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! Te voy a explicar por qué.
Te voy a explicar por qué. ¿Vos para Marcelo le crees? Pará, pará, te voy a explicar por qué. Yo me mataba. No, te voy a explicar por qué. No porque fuera Busanca, para mayores de 18 y yo fuera menor de 18. No me interesaba ir a ver una película. Prefería ir a la cancha, prefería... ¿A lo cuánto se maneja, Gastón? ¿A lo cuánto se le permite aprender a manejar? Cuando está en edad de aprender a manejar, de sacar un registro. ¿Para qué va a aprender a manejar a los 13 si no puede sacar hasta los 18? Ah, los 18. Yo que aprendí a los 11. ¿Qué pasó? ¿Y para qué? Si claro. No podías usarlo. Lo usaba un poquito. Ah, qué bien. No, está mal. Qué ejemplo. Si vos, es como, yo cuestiono esto de los autos. No si no hay un lugar en la Argentina donde se puede ir a más de 130, ¿por qué los autos permiten que se vaya a más de 130? Los mecánicamente. Autos, los autos son para el mundo, Gastón. No. Si, algunos se fabrican acá. Pueden poner un restrictor de velocidad. Si no hay un lugar en la Argentina donde haya un cartel que permite ir a más de 130, ¿por qué el auto te permite ir a más de 130? Está mal. Bueno, señores, este es un programa llamado Aprenda a vivir con Gastón Retón. No, a la manera de Gastón. Que nunca salteó. No, sí, salté por eso. No. Vos justo me hiciste una pregunta que, gracias a Dios, nunca hice. Pará. No tuve que mentir. Yo necesito una ayuda. Sí. Porque vos sabés que yo no soy un buen entrevistador. Sí. Acá, en este programa. Y en todos. El entrevistador por naturaleza es el señor Marcelo Palacios. Sabía que me señor estaba. Marcelo Palacios, ¿le puede hacer por favor una pregunta que incomode al señor Recondo? No. Fuerte. No. Sí. De alto contenido sexual. No. Gastón, ¿cómo le explicarías? Acaba de decir que nos hicieron sabe una quién multa, es el próximo entrenador de la selección argentina. Que nos hicieron y no te importa. Una multa en Alemania. ¿Vos le contaste a tus hijos porque ibas manejando sí, vos con exceso de velocidad? Sí, sí. Iba 200 kilómetros por hora. Y eso está mal. Porque llegábamos tarde a trabajar. Nah, eso está mal. Sí, está mal. Pagué la multa. No importa. Y cuando terminó de cobrar... ¿Vos te acuerdas que cuando terminó de cobrarnos el alemán, una vez todo serio nos cobró como 500, 300 euros? 400 euros. 400 euros. Y... Pero lo que pasa es que, pará, hay lugares en las autopistas de Alemania donde se puede ir a cualquier velocidad sí, y lugares donde no. Nosotros, como llegábamos tarde a trabajar, obviamos el cartel que decía... Es un error. Para. Sabía. Cuando nos termina de cobrar, claro que sabía, cuando nos termina de cobrar, Sirenita, nos alcanzó, Pim, nos termina de cobrar serio, justo al día siguiente juegan Argentina-Alemania. Y me dice, ¿y cómo lo ves para mañana? Ojalá le rompamos. Le dije así en castellano, que no me entendió claramente, pero se llevó los 300 euros. Un fenómeno. Gastón, bueno, sí. Y la última pregunta, sí tengo que ser fuerte, sí. Gastón. Cuatro la cigarreta, pate los oídos, nada. Pero, ¿es para qué? ¿Está bien antes de casarse? Si está bien, no sé si está bien. ¿Está ¿Vos bien lo hiciste? Hasta... Sí, claro. No dice la Babli, no dice. No, bueno, también. Se puede votar ante las elecciones. Es bueno, ¿se vota? También, pero para, también dice que no podés casarte y después divorciarte y mucho menos volver a. Para juveniles sí y para mayores no. ¿Cuál sería? Porque en el fútbol estamos acostumbrados nosotros a que hay un coordinador de inferiores en los clubes y no hay un coordinador de primera división. Está el técnico. Hay clubes que tienen. Director deportivo, manager, secretario técnico. Pero no son la mayoría en la Argentina. Tal vez sea un cargo que se vaya extendiendo. Pero digo, esto habría que también desentrañar un poquito. ¿Por qué una cosa sí? ¿Por qué otra cosa? Tampoco me parece que sean diferencias. No, es un puesto que en Argentina nunca estuvo del todo bien desarrollado. Solo algunos lo han tenido muy bien desarrollado. Sí, son Godoy Cruz es un ejemplo, por ejemplo, por decir algo. Godoy Cruz es un ejemplo de lo que es con un buen manager. Claro, lo que pasa es que ahí lo que hay es una oficina, por supuesto, bueno, oficina, hay una secretaría técnica claro, donde vos tenés a alguien de renombre que está visiblemente a cargo de la primera división y dentro de la secretaría técnica otras personas que también se ocupan de las divisiones menores. De Europa se habla mucho de Monchi, que estuvo en el Sevilla, ahora está en la Roma. El otro día hablamos con Hernán Díaz. Hernán Díaz se incorpora a la Secretaría Técnica de River para trabajar en conjunto con Francescoli. ¿Por qué? Porque Francescoli estaba más pendiente de la primera y notaba Gallardo cuando pidió seguir y la renovación de la que tanto se habló, también estar con influencia dentro de lo que tuviera que ver con inferiores. Y para las inferiores apareció Hernán Díaz con pasado en el club, con recorrido largo como ayudante de Astrada también. Entonces, Vélez tuvo con Baceda su secretaría técnica. Boca la tuvo con Juan Simón, la tuvo con Bianchi. Para mí tenemos que alinearnos a lo que quiere la FIFA. Menotti intentó serlo en Independiente. Para mí tenemos que alinearnos a lo que quiere la FIFA. ¿Qué quiere la FIFA? Ustedes lo habrán notado en el Mundial. Hay una tendencia generalizada en el fútbol mundial, en la FIFA, de la incorporación de jugadores, de exjugadores, ¿no?
a los principales, mostrar exjugadores en espacios de decisión. Y a mí me parece que la selección argentina sería un momento para evaluar la posibilidad de incorporar como manager a un jugador conocido mundialmente. En su momento. Presentable, se incorporó respetable. Pero eso lo hace. Vos le estás en ese cargo a alguien que sepa, no a alguien que sea famoso. Claro. Bueno, pará. No importa cómo haya jugado al fútbol, más tipo bien que importa haya sido jugador de fútbol, cuán preparado está. Bueno, que haya sido. Claro. Bueno, sí, estamos hablando de elegir. La generación de elegir. No, está bien, está bien. Pero esperá, nos podemos confundir. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís, pero hay que tal vez discernir bien y elegir, no al mejor jugador o al más famoso o al más representativo por cómo jugó, sino que tenga un equilibrio entre ser representativo por lo que fue para la selección, pero también preparado para el cargo. La generación 86 ingresó con todo a la selección y no tuvo el mayor de los éxitos. Yo lo que tuvo los juveniles a cargo, hasta la mayor. Más para acá. Ya está. Bueno, pero... Parece que tengo un jugador actual. Hubo una oportunidad para algunos actores de esa selección. Hubo un espacio en el que entraron en la juveniles y también en la mayor varios integrantes de aquella generación. Del 86. Yo lo que creo, muchacho, que si yo nombro a Sabela... Sabela tiene que reunirse con Tapia y con Comité Ejecutivo. ¿Cuál es el plan, Alejandro? Bueno, va a tener que sacar una carpeta así y va a decir, señores, en los últimos años los equipos que... Le dan la llave del predio. Si hacen esa reunión, termina la reunión. Estoy diciendo mi teoría, no la tuya o la de Tapia. Estoy diciendo mi teoría. Entonces Sabela tiene que presentar un trabajo diciendo... El error de los de la selección argentina en los últimos 10 años, 15 años, 20 años o 5 años. La tendencia del mundo es equipo de 25 años de promedio y Argentina fue con uno de 30. O sea, cuando venga el próximo entrenador, yo considero como manager con el poder, con la llave, como dice Gastón, es que va a tener que ser un técnico que esté alineado con el concepto moderno de los 25 años o con el concepto viejo de los 30 años, porque yo no sé, no importa, no tengo la verdad. Y ese va a ser el cotidiano, no puede ser que nosotros dejemos en manos de dirigentes que ojalá sepan de fútbol, pero muy probablemente no sepan tanto de, porque Tapia tiene que conseguir guita para pagar la AFA, el tesorero Nadur tiene que conseguir plata para pagar en Huracán. Y tiene que haber una mente elevada, que esté más allá de todo, que esté solamente para pensar en la estrategia, en la selección de la estrategia. Entonces yo cuando digo, ¿por qué digo a mí me gusta Sabela? Porque lo veo un tipo elevado, que ya no quiere serrucharlo al técnico para después quedarse como técnico. Mirá. Me parece que lo veo un tipo elevado. Entonces, ahora, a lo mejor Tapia quiere un técnico de selección mayor y punto. Es como a la hora de elegir jugadores... Y te miro a vos, Leo, porque vos sos un fanático de los buenos jugadores. ¿Qué es lo que hace realmente bueno a un jugador? El que sabe lo que va a hacer antes de recibir la pelota. El que ya tiene resuelta la jugada, no es que empieza a pensar. El que es realmente bueno, Xavi, cuando recibía la pelota ya sabía dónde iba a seguir la jugada. Tenía dos jugadas antes la acción. Entonces, eso hace... Bueno, lo que está planteando Marcelo es que el que esté a cargo de las selecciones nacionales tenga la cabeza tan despejada de otros problemas y concentrada en eso, y conocimiento del tema, que cuando se presente un problema, tenga la solución acá, porque ya sabe cuál es la solución. Para cada problema una solución, y no tenga que ponerse a pensar a partir de ese problema. Mariano, volvemos, apenas tenga novedades ahí. Perdón, River y San Lorenzo están incluidos. Dale, yo me quedo por aquí. No, por eso dijimos la semana pasada que hay una disputa. Está bien, tengo entendido que Bravo dejar de lado a River, No, es que no, 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 porque si vos si acá se está buscando... Voy a informar, porque a lo mejor te apresurás en la respuesta. Tengo entendido que anoche Angelici, no sé si se reunió... Por lo que vayas a decir, Bravo dejará fuera River. Por lo que vayas a decir o la información que vos tengas, la única realidad es que River ahí no está. Pero tampoco está San Lorenzo y tengo entendido que Angelici anoche habló con Tinelli y le manifestó, más allá que creo que Sebastián Pérez y puede ir a San Lorenzo, le manifestó que él cree que tienen que participar en este tema de la selección argentina San Lorenzo y River. Tengo entendido eso y no por el lado de Boca ni de Angelici. Tengo entendido, no sé si alguno de nuestros cronistas ya también estuvo, no sé si habló con Tinelli o Lames o quien fuere,
tengo entendido que la intención es esa. Ahora, yo no entiendo una cosa, somos un programa totalmente incoherente. El señor Esteban Edul abrió el programa diciendo que él tenía el nombre del próximo técnico de la selección argentina. Bueno, le pregunté 22 nombres. Le pedimos 22 nombres, dijo que no. Bueno, pero no dijo el nombre que tenía. No, no dijo. Entonces, digo que hace media hora estamos discutiendo sobre posibles proyectos, manager, nombre de manager de la selección mayor, razón, manager de los juveniles, el técnico que pueden ser. Y no dio Esteban Edul el nombre. ¿Puedes dar el nombre, por favor, Esteban? Después de la pausa. ¿Cómo? Tenemos que hablar de Boca, que maneja, juega hoy. Boca juega hoy por Copa Argentina en Teis Sports a las 7 de la tarde. Ves el poder en la información. A Boca jugando él por no Copa Argentina. No te queda el técnico antes de la pausa, no te lo da. Él tiene el poder. ¿Viste? El que tiene la información tiene el poder, Recondo. En la era de la información. ¿Y si yo digo, tiro un nombre y capaz que le arruino la... Y le cagaste. Bueno, sabés que yo... Él es bueno, pero yo que me entreno de lunes a lunes para ser malo, tengo una gana de decirle que Roberto Saporiti acertó también. Muy bien. Bueno, Fernando Carrasquillo. Mariano Antico. Y un abogado bastante importante de los últimos días. Y un abogado que, no sé, digo, con los dolores para cobrar, podía pagar una cena, ¿no? Hoy juega Boca por Teis Sports. Sí. A las 7 de la tarde, Copa Argentina, Boca Alvarado en la cancha de Lanús. Juega Rossi. Hoy juega Rossi. ¿Dónde juega Boca? Cancha de Lanús. Cancha de Lanús. River y Boca tienen la potestad de elegir uno de todos los partidos de Copa Argentina en Buenos Aires. Ah, mire usted. Entonces, Boca eligió el primero. Creo que River elige el próximo. Jugar en Buenos Aires y no viajar. Ni Midland perdió ayer con Talleres de Córdoba. Por poquito. Hay muchas cosas para contar de Alvarado que no... Se vuelve. Si la tuvieron Islandia, ¿cómo va a tener alguna? Sí. Y después de la pausa vamos a hablar con alguien que me parece que un poco lo conoce a Sabela y que además se puede sentir agraviado cada vez que subestiman la pelota parada. Tranquila. Vos, Esteban, excelente defensor. Muy buen defensor de meter gol. Yo la piso. Sí. Con cada fascículo vienen piezas de regalo para armar tu metegol de manera muy fácil. La oferta de lanzamiento es mañana, que la entrega uno a solo 99,90. 99 pesos con 90. Y de regalo, el campo de juego. Esto es Olé. Tenemos 15 entregas para armar este hermoso metegol. Yo jugué, soy malo. Es espectacular. Yo te voy a contar una historia. Cuando yo era chico, en todos los clubes que jugábamos a la pelota, en los barrios, había, ¿no? ¿Te acordás que había metegoles? Yo metegoles grandes, los de... Me crié, tenía un bar abajo en mi casa. Y vienen con cuentos para leer todo. Pero los grandes no te dejaban jugar. Se quedaban horas y horas y horas. ¿Qué nos decían, Leo? ¿Qué nos decían? Gordo, correcto. Hermoso. Gracias, Leo, por la idea. Te aclaro que en la 15ª entrega voy a tener un metegol en casa. ¿Vos te acordás que siempre fuimos amigos, no, Leo? ¿Te querés llevar? Ahora vienen los llamados los mangazos, sí, claro. Los metegoles, ¿no? Nacho Tana, ¿cómo estás? Muy bien, Gastón. Gusto en saludarlos a todos. Siempre hacía molinete yo. Era medio burro. ¿Cómo vas a jugar con molinete? Burro. Soy impaciente, me gustaba. Siempre jugaba abajo. No sabés jugar al metegol. Maleta. Me cuesta. Sí, reconocer. No es lo mío. Era mal. Bueno, ¿Qué sería lo suyo, Tara? ¿Y qué sería lo suyo? Tengo más virtudes de las que vos crees, Marcelo, ¿eh? Por ejemplo, no creo que sea yo el que tenga que decirla. No, bueno. Por ejemplo. Gran jugador de tejo en la playa. Buen imitador. Creo que es importante. ¿Buen imitador? ¿Imitador? No creo. Eso no. Ha quedado en el pasado. ¿Imitador de quién? Pero he tenido algunas cositas. En sus presentaciones, en los pubs. Con el técnico de estudiante. ¿Y el técnico de estudiante qué? ¿No hace imitaciones? En serio. ¿Imita bien el técnico de estudiante? Cuidémoslo delante de él. Pero si me apuran, puedo imitarlo un poquito, pero no creo que sea el momento. Sí. Creemos que es el momento ideal. Usted solo. Pedile permiso. Si Gentileschi hable el plano, lo van a ver de él también. Pedile permiso, a ver si quiere. Por ejemplo. ¿Puedo un poquito, Chino? Dale. No sabía esta faceta tuya, pero bueno. A ver. No creo que me salga. A ver. Chino, ¿cómo está trabajando en la pretemporada, Chino? Tiene que ser vos. Ahí está.
Bueno, la verdad que para mí ser el técnico de Estudiantes es un honor, con solo 37 años. Bueno, vamos a dar peleas, estuve hablando un poquito. ¡Ah, se toca la cara! Sí, yo creo que estamos a la altura de circunstancias. Muy bien. Hay palabras que usan más, palabras que usan menos, pero no estaba preparado esto, les pido disculpas. Escuchame, a todos. ¿Sí? ¿Juega bien al metegol el chino? Sí. ¿Juega bien al metegol el chino? ¿Juega bien el chino? ¿Bien? No, malísimo. Muy mal, ¿no? ¿Impone la concentración ahí? Sí, pero no, juegan los chicos, ya... El profe Tamone juega muy bien a eso. Sí, el profe juegan ahí, pero no, yo no juego, no soy de mucho deporte de estos raros que están hablando ustedes. Mete gol, mirá si le decimos, qué sé yo, no sé, a ver qué deporte extremo. Yo en mi época jugaba en el barrio, se jugaba la bolita. Claro. A esas cosas. No teníamos metegol nosotros. No llegaba al barrio mío el metegol. Qué pobreza, chino. ¿Qué barrio? No había ni metegol. ¿Qué barrio? Yo me crié en Villa Tranquila, en Ensenada. La cancha Cambaceres. ¿Tenía algo de Tranquila? Después, ¿le jugabas al Bochi Lich algo esto? Porque son vecinos de Lucas Lich, muy amigos. ¿Había competencia de chico, de grande? Lucas nos conocimos cuando mis papás nos mudamos a Berizo, que a los 7, 8 años me mudé a Berizo y a partir de ahí me empecé a conocer con Lucas y hoy, fuera de lo que es estudiante de gimnasia, somos muy grandes amigos. ¿Y Cambaceres o San Carlos? Bueno, los dejo con Chile. No, Cambaceres, porque vos me dijiste. De San Carlos, de San Carlos. Bueno, pues yo te iba a nombrar de San Carlos porque... a Quistapase, te iba a nombrar a Rambide de Cambaceres, cuando dijiste te iba a nombrar nombres célebres. De la época de Calderón. Claro. Claro. ¿Y quién era? Para que Calderón hiciera goles, ¿quién le tiraba centro? Acevedo. Acevedo de win derecho. Sí, estaba el Colorado Stringa también. Stringa, claro, claro. Ah, sí. Pero después me incliné más por la Villa porque, bueno, mi hermano juegan ahí, tengo muchos amigos ahí. Mirá qué lindo. Y después al vivir en Berizo ya me hice por ahí un poco más de la Villa que de Cambaceres. Ajá. Quedaba más cerca de Villa San Carlos. Bueno, a ver, seguramente a cinco Nacho... cuadras de casa. A cinco, claro, ibas caminando. Qué lindo ir caminando a la cancha. ¿No? Tiene su encanto ir en colectivo, todo, pero ir caminando. Escuchame, Chino, viste que se está mencionando la posibilidad de que Alejandro Sabela sea uno de los candidatos a ser manager de la selección argentina. Se dice que él tiene ganas, tampoco son muchas las apariciones, no sé si hubo alguna, públicamente de Sabela, pero también se cuenta que vos lo has hablado últimamente. ¿Lo ves con ganas? ¿Lo ves que está? Sí, mirá, bueno, con Alejandro tengo relación no solo desde ahora, sino desde hace tiempo, donde me junto con él, charlamos un poco de todo, de la vida, de más que nada de fútbol. La verdad que para mí sería, o todo el mundo sabe, la admiración que yo tengo hacia Alejandro por todo lo que me ha enseñado primero, cuando lo tuve como técnico, y lo que me enseña cada vez que nos juntamos a charlar. Lo que la gente que quiere a Alejandro, lo que quiere es que él esté bien, que lo vean bien, que si a él le hace bien meterse otra vez en el fútbol, que a mi entender es lo que él lo apasiona y lo más importante que él sabe de fútbol, sería ideal. Yo no soy quien para decir si tiene que agarrar a Alejandro o no, pero sí que me gustaría verlo a Alejandro otra vez trabajando en el fútbol, por lo que te dije, por su humildad, por su forma de ver el fútbol, por su honestidad y por lo más importante es que sabe el fútbol. Ahora, el otro día cuando nos llegó la información, Leandro, lo que más nos alegró y hasta nos emocionó, al aire mismo, fue enterarnos de que estaba bien. Independientemente de que vaya a trabajar o no, todos los que alguna vez nos cruzamos con Sabela, descubrimos en él una persona que sabía más que nosotros, de lo que fuera. Sobre todo de fútbol, pero viste, a vos te habrá pasado hablar con él y sentir que son muchas más las preguntas que vos podés hacerle a él que él a vos. Y yo creo que así le habrá pasado al 99% de las personas que él se cruzó en la vida. Eso hace que uno, desde la admiración y del reconocimiento a eso y del respeto que él muestra, y por ende se gana, uno decide que le vaya bien. Cuando tuvo el tema de salud bastante delicado, nos conmovió a todos. Enterarnos que estaba mejor de salud nos emociona. Y es lo que decís vos, si encima tiene ganas de trabajar,
es como un combo ideal, enterarnos de que está bien de salud, primero y principal, y segundo, que tiene ganas de volver a trabajar. Sí, no sé si tiene ganas, sí que yo pienso que le haría muy bien al fútbol, no en este caso estamos hablando de la selección, pero sí que le haría muy bien al fútbol, por todo lo que representa él y lo que dijiste vos, me parece que lo describiste muy bien en lo que es hacia su persona, que le hablas de política, sabe, le hablas de historia, sabe, le hablas de geografía, sabe. Es un tipo que es muy capacitado, muy culto, que se perfecciona en el día a día y vos por ahí le preguntás algo y te dice no, pues el partido de que jugaron en Australia contra los All Blacks pasó esto. Y vos te quedás mirando como diciendo, son cosas que obviamente por eso son tipos tocados por la varita, por su visión, por su forma de trabajar, por el respeto que él se ha ganado, no por lo que le ha logrado, sino por la persona que es. Bien vos lo describiste, de que yo diría el 100% de las personas que conoce a Alejandro quieren que le vaya bien, por todo lo que vos describiste, por ser buena persona, por ser humilde, por ser trabajador, por ser honesto, por ser ubicado. Me parece que le haría muy bien a Alejandro el reinsertarse en el fútbol, y al fútbol también le haría muy bien que Isabela esté otra vez en el fútbol. Mira, nadie que haya pasado por las manos de Isabela, nadie te puede decir que no lo respeta. La gran mayoría encima lo quiere. De Messi para abajo, sí. Todos. Digo de Messi porque es el jugador de mayor renombre. ¿Cómo es para retarte? Porque, viste, uno dice, cuando alguien es tan querido, lo terminás mirando medio como desconfianza, pará, no lo puede querer todo el mundo. Sin embargo, es bastante estricto Isabela también a la hora de imponer su idea, y si te gusta bien y si no te convenzo, porque acá para algo estoy yo en mi cargo. ¿Cómo es ese manejo de un líder como él? Lo que se ve desde su simpleza, me parece que una de las gran virtudes que tiene Alejandro es la simpleza para explicarte los trabajos, para explicarte cómo va a ser el partido, para explicarte qué puede pasar en el partido. Tiene una gran virtud es que él, al segundo que inicia el partido, ya te dice todo lo que puede llegar a suceder en el partido. Y después si termina el partido y pasa el 90% de las cosas de lo que él te dijo. Entonces, eso es una gran virtud. Él, obviamente, que es más callado, levanta la voz cuando la tiene que levantar, pero ¿cómo no responderle a un tipo que primero que te genera la confianza con la simpleza, que te genera la admiración por su forma de ser, y cómo vos no le vas a responder a esa clase de... A casarte, y yo lo hice, me divorcié y me volví a casar. Y bueno, está bien, pero obedecí a mi corazón y estoy profundamente enamorado de la mujer. Bueno, que me acompañó, sin más preguntas. Yo preferiría que gastes. Vamos a buscar un tema mejor. Estábamos hablando del para qué. Estábamos hablando del para qué. Y el para qué, mira, pasaron 12 minutos del programa y no morí. El para qué viene de la mano de Esteban Edul, que acaba de decir que él sabe quién será el próximo entrenador de la selección argentina. Estamos detrás de este nombre. ¿Es algo lógico o ilógico? 3 semanas. ¿Quién es? ¿No quieres saber quién es? ¿Es lógico o ilógico? ¿Qué cosa? Que responde Edul. ¿Qué cosa? No, dale, empecemos. Dale. Simeone. En este contexto... ¿Vos decís sí o no? Simeone. ¿El próximo técnico de la selección argentina? No. ¿El Cholo? ¿Gallardo? No. No sé por qué se puso de moda, no sabemos nada. Porque es el preferido de Tapia. Pochettino. No, por ahora. Pochettino. No. Gareca. Por ahora. Areul por ahora. No. Gareca. No. ¿Ah, por qué no, no? Pekerman. ¿El próximo técnico de la selección argentina? No. Almirón. No. ¿Almeida? Tampoco. ¿Quién más se tiene la selección? Isabela. Pará, un poquito. Isabela tampoco. ¿Isabela? Que está queriendo para Johnny. Bueno. No. Estoy preguntando acá, pará. ¿Quién más? Dale, no siga mal, digamos. No, Guillermo. Acá de programa. Pero... Guillermo, que lo pidió Crespi el otro día. ¿Guillermo? Tampoco. No. ¿Gustavo? No. Bueno, no. ¿Es argentino o extranjero? ¿Ramón? ¿Ramón Díaz? ¿Es argentino o extranjero? Argentino. Argentino. El próximo entrenador de la selección argentina es argentino y no ninguno de estos dio nombres. Lo lógico. ¿Cómo? Creo que vive en Europa.
¿Vive en Europa? Creo que vive. Capa. No. No argentino es vive en Baldano. Europa. No. Crespo. Tampoco. Baldano. Batistuta tiene título, pero vive acá, en Santa Fe. Batistuta no es técnico. Es técnico, se acaba de recibir. ¿Sí? Bueno, sí. No sabía. Está bien. No, pero no es. No es. ¿Argentino que vive en el exterior? Creo Borghi. Que vive Borghi. En no. Borghi. No, sí vive en el exterior. Borghi. No. Pensemos en argentino que vive en el exterior. Técnico. ¿El Tata Martino? No. No. El Tata. Bueno, buena esa del Tata. Tampoco. El Tata tampoco. Muchachos, bueno. Bielsa. Bielsa. Ante esta situación, ante esta situación, que es que se está a punto de hacerse distintas reuniones, de equipos grandes, de equipos de ascenso, mañana se ven las caras a todos. Y hay partidos, compromisos ya asumidos, próximos. ¿Es tramposo lo que vas a y decir? Y con necesidad. El próximo técnico que va a dirigir la selección argentina. ¿Vos estás haciendo trampa? Ah, pensé que si era tramposo el técnico. No, no podemos matar a un tramposo. Bueno, no es tramposo lo tuyo. Ajustar. O sea, es argentino que vive en el exterior. ¿Dirige actualmente? Sí. Qué bueno que estoy preguntando. ¿Dirige actualmente? Dirige actualmente. Es argentino. Vive en el exterior, Capocha. Alfaro vive acá en Argentina. Vive en el exterior. ¿A qué le contestás? Ah, Capocha, no, nuestro productor. Es argentino. Perdón, que me acabo de poner el auricular recién. Es argentino. Vive en el exterior. Está dirigiendo. ¿Le va bien o mal donde está dirigiendo? Bien. ¿Le va bien? Bien. Le va bien dirigiendo. Dirige un... Pará. Tony Arrigui, no. Empiezan a participar lo de Teis Sport y de otros lugares. Sí. Juan Antonio Pizzi. No. No, era buena. Es argentino, vive en el exterior. Bien y está en su época de jugador, ¿jugó sí. en la selección argentina? Sí. En la mayor, ¿eh? Sí. Jugó en la mayor. En juveniles también. También en juveniles. O sea, es un técnico que vive en el extranjero, que actualmente dirige, que le está yendo bien. ¿Técnico? Técnico. ¿Que juega? Berizzo. No. Era buena, ¿eh? Muchacho, oye, hay un montón de gente que se fue aprendiendo. Me está cargando. Juveniles, creo. Mariano Antico, Manolo Baliani, Raúl Dale. Rivelo. ¿Qué dice Manolo? Manolo dice Mohamed. Te la pusieron en el ángulo, sí, porque hay uno nuevo. No, yo no, no lo tengo, pero mira vos. Es buena Gabriel Calderón, ¿eh? Gabriel Calderón jugó juvenil, campeón del mundo, jugó mayor, mundial 90. Ah, bueno. Veo que ya hay personalidades que empiezan a responder. Mira. Veo claro. que hay representantes. Sí, hay dos que acertaron. Yo hay dos, más un que colega, hacer. Un colega, Fernando Carrafielo. Pido que no lo pongan en redes sociales todavía. Hasta mi que, mamá ¿no? pregunta, Juan Schneider. ¿Jugó juvenil, jugó mayor no. y vive afuera? Bien no. pensado por ella, pero no es. Mi mamá, sí. No, hasta acaso me dio bien Juan Schneider. Burruchaga vive en la Argentina. Vive a media cuadra de la cancha de River. O sea, habría que descartarlo. Habría que descartarlo porque viene Argentina. A Burro también. Jugó en la selección, por lo cual es técnico, pero no, no es. ¿La verdad? Te digo, está generando repercusión. Miguel Brindisi me dicen acá. No, no es Miguel. Está acá Miguel, me parece. ¿Miguel vive acá? Sí. ¿Cooper? Ah, no, pero no jugó juvenil. No jugó juvenil. ¿Y mayor? No, a creo que jugó, pero hace mil años. Sí, Cooper sí. Mayor sí jugó, ¿no? Sí. ¿Mayor jugó? No. ¿O no? No. Creo bueno, no. igual no es, no es. Bueno, a ver, Mariano, espera. Vamos a ir con Mariano Antico. Hay mucha repercusión, nos escriben, Pedro, bastante. Nos escriben bastante. Pero Mariano Antico está en un lugar de Buenos Aires donde no sé si ya están reunidos o están por reunirse. Integrante del Comité Ejecutivo, pero sin Tapia. Antes de la reunión del Comité Ejecutivo mañana, Mariano, ¿cómo Quiero te va? Quiero pasar lista, vamos. ¿Cómo andás, Gastón? Un saludo grande para vos, para los compañeros. Sí, ya llegaron algunos. Están convocados los dirigentes de primera que están en el comité. Es decir, de los 7 que son titulares, más los 4 suplentes. Ah, los suplentes digo, 4 también. Porque son 5. Sí, los suplentes también. Y ya llegaron 2 de los 4. Ya llegó Marcelo Martín, vicepresidente de Unión. Ya llegó José Mansur, presidente de Godoy Cruz. Los otros 2 suplentes son Gabriel Pellegrino, el hombre de Gimnasia, y el otro era de Sarmiento de Junín. Al descender Sarmiento, perdió ese lugar, entonces hay 3 suplentes nada más.
Y los siete titulares son Angelici, no ha llegado, Blanco, todavía no ha llegado, Moyano, no creo que venga, pero bueno, esto es lo que yo creo, no sé si va a pasar, Broglia, yo pensé que no venía y está aquí adentro, Nicolás Russo, que ya ha llegado, y Alejandro Nadur, más Pascual Cayela, estos últimos dos todavía no han arribado. Así que algunos ya están aquí adentro, están convocados 13:30 para empezar el almuerzo barra reunión a las 14 y ver con qué postura van mañana a la reunión del Comité Ejecutivo, sabiendo, Gastón, lo que venimos hablando ya desde hace un tiempo. La primera hoy no es mayoría, son iguales, son 7 y 7, pero al estar Moyano y Broglia, ahora pongámoslos entre signo de preguntas, porque si está aquí, bueno, quizás tenga una postura que todavía no haya definido. Pero en el caso de ir a una votación, para una elección, son 7 y 7. Hoy tiene la mayoría del ascenso porque, bueno, son los 7 que están en grupo, los del ascenso y el interior, más Moyano y Broglia, que está ahí en la duda. ¿Qué es lo que convoca a esta reunión un día antes del Comité Ejecutivo, Mariano, y a la vista de todos? Porque nosotros tenemos la información, la venimos contando desde hace un par de semanas, ayer fuimos un poquito más lejos. ¿Alguien puede molestarse con lo que contamos, queriendo insinuar que es mentira, hasta que al día siguiente se produce esta reunión? Con lo cual, lo que dijimos ayer tiene todo de verosímil. ¿Qué es lo que lo lleva a hacerlo a la vista de todo el mundo? Tiene nada que ocultar. A ver, trataron de ocultarlo igual. La reunión nos enteramos hace algunos minutos nada más porque sabíamos que se juntaban y el lugar lo fueron definiendo a última hora de ayer a la noche y quisieron que no se sepa. Pero bueno, allí con la producción y también averiguando con los dirigentes pudimos encontrar el lugar donde se van a reunir. Yo creo, Gastón, que la intención es ir con una postura mañana en caso de que se hable el tema futuro de la selección nacional y que sea una decisión que se tome en conjunto y no una decisión que se tome por el lado de Tapia o de los que están más cercanos a él. O sea, en el barrio, en el barrio sería consensuado. Lo que van a buscar es que no Tapia corte solo. No se corte solo. Ahí está. Lo que decíamos ayer. Tapia tiene los votos para ser presidente de AFA y lo que no quiere la primera división no se enojará, chico. Es que además Tapia, de tener el cargo, tenga él solo el poder. Como que no le quieren ceder todo el poder. Quiere decir, vos querés poder, necesitás nuestra compañía. Si no tenés nuestro apoyo, no tenés el poder que requiere cualquier presidente. Eso es lo que van a tratar de darle como metamensaje desde esta reunión, porque independientemente de lo que pase ahí adentro, la foto... Tanto se habla de la foto. Cuando vos das una foto, la foto muchas veces habla por sí sola. Y la foto de hoy es la primera, se junta antes de ir a una reunión en la que supuestamente son todos iguales y acá...